aparece el otro. Y entonces el pobre que viene de Oaxaca y el propietario, cuidado, bien no tiene capital, porque es la contradicción originaria anterior a la existencia del capital. Más en los grupos, él dice propietario del capital, pero después en los manuscritos 1.63 corrige y dice el propietario del trabajo, porque todavía no hay capital. Estamos en la anterioridad a la existencia del capital. Y entonces ahí van a ver ustedes qué esto va a tener la categoría de anterioridad en Marx. Y vuelvo a decir, han pensado que al hablar de anterioridad te estoy hablando de un territorio que pueda ser exterior al capital, no es un territorio, o algún aspecto cósico, tampoco. Es por de pronto una categoría y van a ver en qué sentido. Dice Marx, la disociación entre la propiedad y el trabajo se presenta como la ley necesaria de este intercambio. Y con los Grundrisse, entre el trabajo, eso lo va a corregir, porque después le va a llamar y el dinero y el trabajo, porque no hay capital todavía. Marx va corrigiendo, pero este es un texto que lo escribía él solo para sí mismo hasta las 4 de la mañana en Londres, no pensaba publicarlo para nada. Fueron 8 cuadernos inéditos que se publicaron por primera vez en 1959 y pasaron más o menos distribuidos hasta el 74. Quiere decir que hasta esta fecha el marxismo no había todavía considerado este texto y los Grundrisse en general.
Y dice, el trabajador, el propietario del trabajo puesto como no capital. Ya extraño esa palabra, nicht, rayita, capital. En cuanto tal es, primero, trabajo no objetivado, porque todavía no ha trabajado, está siendo, tiene usted trabajo, concebido negativamente ese propietario del trabajo, aún en el caso de ser objetivo, objetivamente está ahí, lo veremos, pero sin embargo, desde un punto de vista negativo, el no objeto es objetivo. ¿Por qué? Porque todavía no ha puesto trabajo. Por lo tanto, todavía no es realmente un trabajador. Lo es en potencia, pero no en acto. Miren qué extraño como habla Marx. Lo voy a leer de nuevo. El trabajo concebido negativamente, aún en el caso de ser objetivo, lo no objetivo en forma objetiva. ¿Qué tal? Cuando yo leí estos textos, algún marxista decía, bueno, ese no lo he leído. Y sería bueno por eso estudiar a Marx. Pero el antimarxista diría, parece que es extraño este autor, sería bueno estudiarlo, a ver qué es lo que dice. Es decir, sobre Marx se dice muchas cosas de gente que lo ha leído a medias. En cuanto tal, negativamente, no materia prima, nicht Rohstoff, no abajo, no tiene ni un martillo para hacer la mesa, está sin nada, no producto en bruto, no, hay, no viene con una mesa a vender, no tiene nada. El trabajo asociado de todos los medios del trabajo y objetos del trabajo no puede trabajar porque no tiene ni una habitación donde hacerlo ni nada. El trabajo vivo. Entonces me llamó la atención Lebendige Arbeit. Trabajo vivo. El trabajador es trabajo vivo. Existe. Pero Wittigkeit viene del germano, usa dos palabras, una efectividad real. Ya de la clase social
y de la lucha de clases. Porque si no, que vendan su corporalidad por un salario, no hay capital. Y tampoco el trabajo asalariado después de venderse. Pues sí, que la clase, ya veremos lo que es, cuando es incorporado en la totalidad, una mediación. Estoy usando ahora las categorías que he explicado. El trabajo independiente del dinero va a devenir subsumido en una totalidad y una mediación, totalidad, del ser del capital. Y ese va a ser el problema de alienación. Estoy empleando las dos categorías que enseñé en más. Que sí podemos usar la palabra pobre y pobreza más. Él lo dice en latín. Pauper, ante fe. Latín. Pobre. Yo le llamo orgiástica del capital. Después, pauper infesto. Es el pobre asumido como trabajo asalariado. Pero después, pauper es desempleado. El pobre que queda sin trabajo después del capital. Y eso él le va a llamar lumpen, va a llamar el ejército de reserva. Y ahora el 53% del pueblo mexicano, leí hace 3 días en el diario, está en lo informal, en lo post-festum, o algunos ni post, porque nunca estuvieron en la fiesta. Ya segunda, tercera generación, es decir, su padre ya era vendedor ambulante, y su abuelo también. Puede decir que hay gente que ni nació obrero, sino nació excluido. Entonces, de pronto, la palabra pobre cobra un sentido categorial marxista. Es una novedad. Yo nunca había escuchado hablar de eso. Y sigue. El trabajo para la pobreza, no como carencia, sino como exclusión plena de la riqueza objetiva. La pobreza como exclusión, ni siquiera como explotado. O también, en cuanto no valor existente, el trabajo todavía no ha producido valor, dice der existierende nicht wert, es por ello un valor puramente objetivo. Puede decir, lo van a poder usar, es como los que se ofrecen ahí en la cátedra, y dice, electricista, a ver, úseme, use mi expertise para poder trabajar. Entonces, en ese caso es simplemente objetividad a la disposición. Esta objetividad puede ser solamente una objetividad no separada de la persona. Persona, macha, Marx, personalista. La persona es la última propietaria en la filosofía del derecho de Hegel. Solamente una objetividad que coincide con su inmediata corporalidad. Leiblichkeit. No dice cuerpo. Leib. En alemán, Leiblichkeit es carnalidad. Entonces, su propio cuerpo coincide con su pobreza. No tiene nada que ofrecer al que posee trabajo, sino su capacidad de trabajo. Como la objetividad inmediata y asimismo, no objetividad inmediata, en otras palabras, una objetividad que de ningún modo es exterior a la existencia inmediata del individuo mismo. Marx, notable, ¿eh? Es un texto que parece más bien de Heidegger, no de Marx, por su complejidad, por cuántas suposiciones filosóficas tiene. Marx era un gran filósofo. Los economistas cuando lo leen no lo entienden. Y cuando los filósofos leen más tampoco entienden. Que no saben economía. Hay que ser economista y filósofo bien integrado en una sola cabeza categoría. Dice, trabajo no objetivado. No valor, concebido ahora positivamente. Mire cómo
pensar. Negativamente, si un pobre está ahí expuesto, va a decir Levinas, expuesto. Yo le preguntaba a Levinas, ¿qué significa exposición? Y entonces yo pensaba que iba a decir la exposición que estoy haciendo ahora, mi clase, ¿no? Pero Levinas estaba en un taxi atrás en Lovaina con su señora y agarra su chaqueta y la, así, y dice, o cuando yo estoy expuesto a un pelotón de fusilamiento. ¿Y qué idea tenía Levinas del asunto? ¿Y en qué él pensaba? A un pelotón de fusilamiento. Él en Auschwitz se lo tenía muy presente. Tenía siempre presente. Entonces nosotros tenemos que tener siempre presente la conquista, la destrucción de los pueblos originarios. Tenemos que tener presente los esclavos negros, africanos, vendidos en Morelos. Y tenemos que tener presente esos 23 jóvenes, 43. Es desde ahí que pensamos, por lo menos filosofía de educación. Y Marx también. Entonces ahora dice, positivamente, o negatividad que se relaciona consigo misma. Ahí está todo lo positivo. Lo positivo es también la negatividad que se enfrenta a sí misma. Bueno, pero no voy a dejar hablar de la lógica que Marx supone. Es la existencia no objetiva, es decir, inobjetiva, o sea, subjetiva del trabajo. Eso es el tema. El trabajo no como objeto, sino como actividad estética. No como autovalor, sino como, y ahí empiezan las palabras extrañas, fuente viva del valor. No dice fundamento, como diría, fundamento es donde todo se apoya, es el ser. Para Heidegger, bien, la totalidad se funda en el ser, y el ser es Grund en alemán. Él dice, el otro, el trabajo vivo, que pobre negativamente, no tiene nada, positivamente, es la fuente, no el fundamento, no es el ser del capital, es la fuente. Y eso se dice en alemán, Quelle. La Quelle no es lo mismo que el Grund. ¿Quién lo distingue? Schelling, en su conferencia de 1841 en Berlín, donde critica a Hegel. Fuente no es fundamento. Era aquí. ¿Qué diferencia hay? Marx siempre dice que el trabajo vivo es fuente, nunca Grund, fundamento. El fundamento del capital es el valor que se valoriza. Pero el valor, ¿qué es? Entonces él dice, es una fuente viva del valor. Quiere decir que el trabajo vivo va a poner en la totalidad, ya lo explicamos, del capital el valor. Pero él es una fuente viva. Mientras que el valor es objetivación, muerto. No está jugando, ¿vale? Y él va a ser la oposición. Bueno, vida no, muerta. No es cierto, ¿no? El capital es muerto. No es cierto, ¿no? Todo es capital. No el objeto es vivo. Fuente viva del valor. Es causa del valor. Para Hegel, la causa del valor era la cosa como sustancia, en un sentido hegeliano. Entonces Marx decía, el trabajo es la sustancia del valor. Pero cuidado, no significa que está constituyendo al valor en sí mismo,
sino que es la causa del valor. Estaba hablando con Hegel, ¿no? Pero causa como fuente. Pero no termina ahí el texto. Miren cómo sigue. Ya yo al leer esto, mi cabeza empezaba a saltar chispas, porque había estudiado justamente mucho Hegel y mucho Schelling, y era como se expresaba Schelling. Y esto era novedoso porque nadie había relacionado Marx con Schelling, nadie, ni Engels más. Para Engels, Schelling era un reaccionario. Estuvo en las clases de 1841 y se aburrió y se fue. Y Marx estaba en Berlín y no fue. Yo digo, siempre estaría tomando una cerveza por ahí, pero no fue. Estaba Feuerbach, que uff, a ese sí que captó el tema. Estaba Kierkegaard, que con eso se terminó Hegel. Estaba Savigny, había 500 estudiantes que escuchaban al Schelling, más joven que Hegel, pero profesor antes que Hegel, que después de la muerte de Hegel, 1831, 10 años después, le da un mazazo tremendo a Schelling. Y entonces nació el post-hegelianismo, Feuerbach, Kierkegaard, Marx, los post-hegelianos. Pero Schelling es el que le da la posibilidad. No es fuente, no es en absoluto una contradicción afirmar que el trabajo, por un lado, es la pobreza absoluta como objeto. Pobre, pobre. Y por otro, la posibilidad universal de la riqueza como sujeto. Porque él va a crear todo. Más bien, que ambos términos de esta contradicción se condicionan mutuamente. Y deriva la esencia del trabajo, ya que este como ente, Dasein como ente, absolutamente contradictorio con el capital, es un presupuesto del capital, porque él crea el valor, pero por otra parte presupone al capital porque recibe un salario con el cual puede comprar en el mercado las mercancías para su sobrevivencia. Entonces, el trabajo vivo, hecho el contrato, subsumido en el capital. Esa es la palabra fuerte de Marx. Esa es la palabra que reemplaza alienación del joven Marx. La alienación es devenir otro, alieno, otro. Es haberse vendido. La alienación es vender algo, aliené mi casa, la vendí. Entonces el trabajador se vende y deviene parte del capital, es incorporado, es subsumido. Es la subsunción. Esa es la gran categoría metafísica de Marx. Pero como él lo iba a poner en el último capítulo, y fue el capítulo 6 inédito de los manuscritos del 63-65 que nunca publicó, el tema de la subsunción quedó borrado en la historia del marxismo y prácticamente no se usó hasta que lo volvimos a descubrir. Subsunción es incorporar al trabajo vivo en el capital, en el proceso de producción, donde el trabajo vivo que crea el valor, que es el fundamento del capital, ahora es tomado como mediación del valor para sacar ganancia. El creador del valor se transforma en una mediación de su creación. Y eso es la alienación para Marx. ¿Qué tiene que ver esto con la exterioridad? Es que el trabajo vivo es anterior al capital y permanece siempre exterior al capital. Porque aunque yo haya sido subsumido en el capital y por lo tanto alienado, sin embargo, revelar, puedo declararme huelga de hambre,
y decir, no trabajo más, y se muere, y me muero, y se muere, pero no trabaja más, y el capital se muere. Puede decir, el trabajo vivo era anterior al capital, y en el capital sigue siendo siempre el peligro supremo, porque podría decir, no trabajo, y el capital se viene abajo. O simplemente el capital ya no lo necesita y lo expulsa. Vuelve a ser exterioridad. La exterioridad entonces es la existencia del sujeto como trabajo anterior al capital, trascendental en el capital y expulsado en el desempleo posterior. Ese es el tema de la exterioridad. Entonces, un colega de ciencia económica me dice, ¿dónde está la exterioridad en el capitalismo hoy, si no hay ningún lugar en la Tierra que de alguna manera no sea capitalista? Cree que la exterioridad es un espacio. No, es la metáfora de una trascendencia. Es una categoría trascendental de la totalidad ontológica. Ahora, además, leyendo con cuidado, yo me di cuenta que cuando habla de el trabajo vivo es fuente del valor, siempre usa la palabra fuente creadora y no dice fuente productora o fuente reproductora, sino creadora, Schöpfung en alemán. Entonces, esto me hace pensar que realmente está usando una categoría que yo voy a... hablar de creación y de la nada del capital es un concepto que no es griego ni es moderno, es semita. Marx era judío. Y entonces él es el único economista que usa la metafísica de la creación de la nada para explicar el plusvalor. Él dice, ¿saben, se acuerdan? Bueno, se acuerdan si han estudiado el tema, si no. Trabajo necesario para Marx, socialmente necesario, es trabajo que se necesita para reproducir el valor del salario. Pongamos, en 3 horas, yo trabajando, trabajo necesario, reproduzco, pero cuidado, habla, es reproducción. Yo reproduzco el valor del salario. Pero después del tiempo necesario, hay un plus tiempo de trabajo. Plus tiempo de trabajo, en donde hay plus trabajo. Y ese plus trabajo se objetiva como plus valor. Pero más dice, en el plus tiempo de trabajo, se produce plus valor. Extrañamente, de una manera muy coherente, y en el capital definitivo lo mismo, porque Marx dice, el propietario del capital sale al mercado y encuentra que es fuente creadora del valor, el obrero. La fuente es creadora del valor de la nada, del capital, porque no le pagó nada por su valor. Y usa la palabra creatio ex nihilo en latín. Oh. Dije yo, qué extraño. Es el único economista, incluyendo a todos los cristianos, judíos y mahometanos, que creen en la creación, pero ninguna usa la categoría de creación para la economía, y Marx sí. Diríamos, es más semita que todos los semitas, más que los judíos, más cristianos que los cristianos y más mahometanos que los mahometanos. El ser humano es un valor de la nada, y en esto es como un dios.
que crea, que se encuentra el tema. Entonces, este tema me hace pensar que Marx debe ser repensado. Pero, es la palabra, el concepto de vará, es vará, Barashit bará Elohim, comienza un texto semita, al comienzo creó Dios el cielo y la tierra. A eso está refiriendo Marx. Pero el creador es el ser humano, que crea de la nada. Y el verbo crear no es usar las cosas existentes y modificarlas en su forma y transformarlas. Para hacer una mesa yo uso madera y uso todo preexistente, todo fiuco. Pero el plusvalor no lo hago con algo preexistente, lo hago solamente, cuidado, sí, con las anterioridad y exterioridad del trabajo vivo como subjetividad que pone valor sin salario, un salario, pago salario para que crea valor. Y entonces es el don de creación de la nada en Marx. Esto lo presenté el marxista-leninista en 1984. No podían dar crédito los colegas del marxista-leninista de Berlín. En el CDR, en la época staliniana o en la época del socialismo real, no habían llegado a ese mero lectura precisa. Ahí tengo yo ya la categoría que quiero explicar hoy. Entonces, paradójicamente, dije la categoría de exterioridad propuesta por Levinas, ya fue usada por Marx. Y entonces puedo hacer una interpretación de Marx completamente distinta a la tradición. Cuando Levinas se enteró de que yo hacía tal, se escandalizó. Dice, ¿qué tengo que ver yo con Marx? Porque él no sabe sus vinculaciones, porque conocía mal a Marx. O mejor, no lo conocía de ninguna manera. Entonces no se había dado cuenta de que Marx como él eran dos judíos. Y como judíos es que habían coincidido. Entonces, como yo venía con esta visión de atrás, entonces pude ver esta relación que va a dar completamente otra visión de Marx, completa. Porque la alienación va a ser subsunción de la exterioridad. Y tiene que ser desde la exterioridad, porque el concepto de subsunción, que es algo así como incorporación, sub, meter dentro, o lo de abajo arriba, asumir, es también esta acción de tragarse, digerir, ¿no? Casi siempre las traducciones de Marx, cuando alguna vez se da la palabra subsunción, ponen casi siempre negación. Yo como el pan, un pan. Entonces, niego al pan como pan y lo hago mi cuerpo. Entonces, niego el pan, pero en realidad no lo niego. Porque queda el pan digerido en mi cuerpo. Subsumo el cuerpo, el pan, en la digestión. Lo incorporo a mi cuerpo, pero algo del pan sigue siendo en mi cuerpo. No es pura negación, es meter dentro lo que está fuera, pero al meterlo dentro de la totalidad, cambia radicalmente el sentido, porque el ser lo transforma. Entonces el obrero que es subsumido en el capital queda como trabajo asalariado, y ahora alienado es como otra cosa que sí mismo. Es como un monstruo. Aquella el monstruo del doctor, no sé qué, que de pronto se transforma en un monstruo, ¿no? El obrero al marcar su ficha, al entrar en la fábrica, deja de ser Juan Pérez y él se transforma en el capital. Contra él mismo. Y crea con sus manos la fuerza de aquello que después lo domina. Esa es la idea de Marx, ¿no? O es decir, queda transustanciado, usa también esta palabra Marx, transustanciado,
porque lo que era exterior, interiorizado, pero cambiado de naturaleza. El trabajo vivo es un trabajo independiente, autónomo, es un ser digno que se lo puede tratar como igual. En cambio, dentro del capital es una mediación, desde el valor, que es una cosa. La cosa se transforma en persona y la persona se transforma en cosa. Ese es el fetichismo. La persona del obrero se transforma en cosa. Mediación en el proceso de trabajo para sacar ganancia. La persona se transforma en cosa. Pero la cosa, que es el valor, se transforma como en persona porque es la finalidad de ese manejo del trabajo como mediación. Ahora estoy hablando ya categorialmente con precisión. La totalidad subsume a la exterioridad del trabajo y lo transforma en una mediación del ser, del capital como totalidad. Eso es estrictamente marxista y es lo que he explicado. Sería aún heideggeriano, pero Heidegger, claro, no puede aplicar esto y sobre todo no tiene tampoco el categoría de exterioridad. Bien, quien plantea el tema es Emmanuel Levinas. Su libro, Totalidad e Infinito. El infinito es el otro. Ensayo sobre la exterioridad. La exterioridad es una metáfora espacial. Metáfora, entiéndase, metáfora. Que en realidad está encubriendo una palabra más complicada, trascendentalidad. O es decir, el ser humano en el sistema, en cualquier sistema, en el mundo del otro, la persona humana, es siempre trascendental al sistema. Yo no soy un perrito domesticado del circo que entonces hace lo que el dueño del circo quiere que haga el perrito. Se llama domesticación. El payaso no es el perrito. El payaso también entra en la función del circo. Cumple una función sistémica. Pero puede decirle al patrón, me voy y se va. El perro no puede decir eso. ¿Por qué? Porque siempre, aunque alienado, quedó trascendental. Y pudo decir, como una película que hay, El hombre de Kiev, que lo torturaron y lo metieron en la prisión y está en un rincón ahí, el pobre, medio muerto, pero decía, soy un hombre, soy un ser humano, soy un ser humano. Como para defenderse de la nada, ¿no? Aún después de la tortura y después de haberlo hecho cosa, sin embargo queda trascendental a la función de torturado y de víctima, trascendental. Entonces, con Hinkelammer podemos llamar trascendentalidad interior de todo ser humano que cumple una función en el sistema. Entonces, la representación no sería el otro que el sistema de esta manera, sino, para hacerlo un poco así figurado, dado el sistema, cada ser humano es como trascendental al sistema, o es decir, momentos que el sistema lo agota y desde donde él puede rebelarse contra el sistema. En las tesis de Feuerbach, justamente Marx mismo dice, el ser humano al fin siempre es libre ante las estructuras. Y si no fuera libre ante las estructuras, habría una determinación absoluta y es imposible la transformación o la revolución, porque como el perrito al circo vamos a morir domesticados. Pero si es posible la transformación, es porque somos trascendental al sistema. O es decir, guardamos una cierta exterioridad siempre. Ese es el concepto.
Y entonces, ahora vamos a ver si leemos un poco lo que sobre ese tema, pues, dice el pequeño texto. ¿Ya pasaste para la firma? Ya. Sí. La categoría 2.4 es la de exterioridad. Y lo escribí hace casi 40 y tantos años, o 40, y pienso en ello más que antes. Y pienso mucho más que antes la capacidad crítica de esa categoría. Pues si no solo no la niego, sino que la con más entusiasmo que antes. El ser humano puede permanecer, y de hecho siempre es trascendental a cualquier sistema. El que no juegue en su trascendentalidad es porque es peligroso. Más bien, cumple con las normas para que no se le venga la policía y el ejército en contra. Y las normas también y las leyes. Pero el ser humano está sobre las leyes, sobre el Estado, sobre las virtudes, sobre los valores, sobre todo. Es lo único absoluto. Absoluto. Y es lo único sagrado, el ser humano. Entonces, leo un poquito como para empezar y después voy a ir explicando. Aquí abordamos la categoría más importante en cuanto tal de la filosofía de la liberación, la exterioridad. Solo ahora se podrá contar con el instrumental interpretativo suficiente, mínimo, para comenzar un discurso, yo agregaría hoy, crítico, y en concreto, desde la periferia latinoamericana, como una de las tantas exterioridades posibles, y de los oprimidos en general, y no hablo de y los excluidos, todavía no estaba tan claro el tema. Hasta este momento, nuestro discurso ha sido como un resumen de lo ya sabido. Heidegger, fenomenología, toda la filosofía contemporánea. Está ahí, en totalidad, mediaciones. Desde ahora comienza un nuevo discurso que debe implantar en el nivel político correspondiente y con las mediaciones necesarias. Cada nivel de totalidad o cada nivel sistémico va a exigir distinto instrumental epistemológico. Si yo pienso la totalidad del género y en ella la mujer como dominada, tengo que instrumentarme de psicología, de freudismo, de historia, de muchas cosas. Pero si al contrario digo el obrero es explotado como trabajo asalariado, tengo que entrar a las ciencias económicas y ver qué es lo que pasa ahí. Y si digo el ciudadano es desposeído del ser sujeto a la soberanía, como piensa Max Weber, por ejemplo, que el poder político es dominación legítima ante obedientes, pues me tengo que meter a la política y a la historia de la política. Pues, es decir, cualquier sistema exige una epistemología de mediaciones diferenciadas. Pero estamos al nivel más abstracto, del metalenguaje de todos los lenguajes. Y entonces, en todas las ciencias habrá una exterioridad, habrá que saber buscar cuál. Entonces, si voy al género, encuentro a la mujer, o el ejercicio de la sexualidad no solo heterosexual. Si voy a la economía, encontraré al obrero o al excluido. Si hago en la política, al ciudadano, pues, domesticado por los medios de comunicación, la mediocracia. Y así en cada sistema posible. Y el filósofo no se queda con la metacategoría. Debe hacer también una entrada más concreta para poder mostrar cómo se trabajan esas metas categorías en las categorías de la ciencia. Pero si no intenta bajar un poco y mostrar cómo se hace eso, queda una filosofía tan abstracta
que no dice nada al hombre de la vida cotidiana. Y realmente los grandes filósofos descendieron a lo concreto, no del todo, pero siempre para hacer comprensible lo que estaban pensando. Kant, por supuesto, Hegel, por supuesto, y los grandes filósofos. Miren Aristóteles, que tiene desde la historia de los animales trabajo sobre biología, clasificando todas las plantas, y cómo clasificaban las plantas según tipos de raíces y hojas, clasificaba las constituciones de las polis helénicas en todo el Mediterráneo. Puedo decir que podía ser la colección de constituciones políticas o de constitución de las raíces de las plantas. Y usaba la misma lógica, pero mostraba su fecundidad a nivel concreto. Y entonces ya después podía determinar la interpretación cotidiana. Desde ahora comienza un nuevo discurso que debe implantarse en su nivel político correspondiente en primer lugar y con las mediaciones necesarias de la ciencia política que faltan en los filósofos del centro que usan estas mismas categorías. Levinas nunca entró a lo más concreto, se mantuvo a un nivel muy abstracto, lo cual es encomiable. 50, 60 años criticando a Heidegger y cada vez de manera más sutil y más fuerte y más trabajado, pero nunca descendió más, se quedó en lo abstracto y le fastidiaba un poco lo que queríamos hacerle descender a lo concreto. Él creía que no era la tarea del filósofo, pero después metía la pata. Porque cuando se dice el otro, y se le pregunta, mire, y en Israel, ¿quién es el otro? ¡Ay, qué problema! Nunca descubrió que el otro era el palestino. Entonces, era un poco sionista. Además, liberal, porque no se metió con Marx, pero entonces aceptaba la sociedad como estaba dada. Es lo de Apple, igual. Meta lenguaje, pero que no desciende a la crítica concreta. Cuando quiere aplicar su principio, lo aplica al liberalismo, porque no lo puede criticar porque no ha trabajado más a fondo la política, porque se mantuvo en los principios. Pero Habermas sí trabaja más, y entonces ahí lo podemos agarrar más duro, porque entonces dice, la economía ha dejado de ser una ciencia con la cual podamos hacer la crítica. Ya la pobreza no es un problema en Europa. Y ni siquiera, mira ahora a los griegos. Entonces, era un pensamiento para una élite alemana y norteamericana, Habermas. Cuando desciende más, ya empieza a justificar el capitalismo porque dejó a Marx atrás, diciendo, bueno, era importante una época, pero ya no más. Es un post-marxismo, Habermas. Y entonces no logra hacer un análisis y una crítica útil como la hacía la Escuela de Frankfurt, la primera generación en los 30 y los 40, que descendían más y eran más, te ponían más chile a su reflexión. Podemos ahora decir que es un nuevo discurso en la historia de la filosofía mundial. Mire la pretensión del joven que escribía esto hace 40 años. Decían, qué pretencioso. Una nueva filosofía en el orden mundial. Pues pienso que es eso. 40 años han pasado para confirmarlo. Planteamos quizás los primeros con Salazar Bondi y también sea a un nivel más abstracto el tema de si era posible pensar en los países coloniales, lo cual ya englobaba el mundo. Y entonces a mí me interesaba ver cómo habíamos sido excluidos en la exterioridad de ese mundo eurocéntrico. Esa era la intuición de fondo, la exterioridad. Somos nosotros, somos la colonia. Y el ser colonial, a veces ni siquiera lo profundizamos. Ontológicamente es un no ser. No somos humanos del todo. Somos humanos a medias, concedidas. Y cuando pasamos la frontera, hasta un árabe llega a Estados Unidos y es considerado un ser humano.
Pero ya cuando pasa un mexicano que está cerca y que es bien colonial y tiene más tinta de piel, ahí ya se le aplica el no ser. Y entonces, ¿qué problema darle igualdad política a los inmigrados mexicanos? Claro que siempre pasó lo mismo. Eran anglosajones protestantes. Cuando llegaron los irlandeses, ¡ay, qué lío! Ser católico de Irlanda ya no era la isla británica, sino una islita de al lado. Entonces también eran los subhumanos, pero entraron. Después llegaron los italianos con su mafia y todo, y uy, Chicago y todo, y ganaron. Y de pronto la mitad de la población allá en la época de emancipación eran afros, y nunca le habían dado la libertad. En 1869 declaran la libertad a los esclavos. Hasta hace un siglo y un poquito, un siglo y medio. Y hasta esa edad los esclavos no eran humanos. Es feroz. Entonces el no ser, el ser es. El no ser no es. La exterioridad habla del no ser. Y desde eso es donde surge realmente la historia. La historia no camina sobre los poderosos espíritu, Geist, el espíritu del mundo, de Weltgeist, de Hegel, que pasa de un pueblo a otro, pero por sus grupos dominantes, sino que la historia justamente va por abajo. El que no tiene nada, dice el pasado es malo porque no me dio nada. Espero el futuro, tiene esperanza. El que tiene la dominación dice, todo pasado fue mejor, el futuro es incierto, perder la dominación. Quiere decir entonces que el único que quiere un nuevo sistema mejor es el pobre, el dominado. Y la historia va por abajo, no avanza por arriba. El cumplir las necesidades del oprimido es lo que hace avanzar los sistemas históricos, las totalidades. Pero surgen como desde la exterioridad. Digo, ¿cómo desde? Metáfora. Porque no es una exterioridad absoluta, es una exterioridad relativa. Entonces hay muchos grados de exterioridad. Desde los pueblos amazónicos, que ni han visto ningún ser civilizado, entre comillas, que es como la extrema exterioridad, que no existe ahí en la Tierra, hasta el obrero que acaba de perder el trabajo y se queda desempleado en Iztapalapa, que es un grado de exterioridad menor que ese pueblo originario, pero más explotado que el otro, o por lo menos más oprimido, no explotado. Porque el capital lo ha dejado fuera, entonces ya no lo explota. Pero está peor que el explotado, que es el asalariado. Bien, creo que es una nueva filosofía mundial y se está propagando. Está siendo escuchada en muchas partes de la Tierra. El asunto es que ustedes mismos se equipen de lengua y de pensamiento y piensen que esto no es mexicano o latinoamericano, esto es mundial. Esto necesitan los árabes, esto es lo que están ahora aprendiendo los griegos. Y ahí viene España y va a ser alumna nuestra. Podemos en España va a repetir un poco nuestra visión crítica del mundo. Esto no se debe a nuestra poco o mucha inteligencia. No, porque decir esta filosofía se va a hacer mundial, no es porque seamos muy duchos. Es que hemos descubierto un tema real, nada más. Ahora, ni es mérito nuestro, fue mérito de otra gente que nos fue conduciendo. Pero tuvimos la valentía de tomarlo en serio y de arriesgarnos por ello. Y hasta la vida la arriesgamos. Y hasta el lugar en la universidad y hasta en la patria. Así que ya más, bueno, me hubiese ultimado. Sería una lástima porque no podría haber seguido pensando. Pero si no fuera por eso, lo habría dado con alegría mi vida. Pero creo que era mejor quedar en vida. Por eso me vine a México. Porque si hubiese quedado en el sur, ya me hubiesen eliminado en el año 76. En la casa de mi padre bajaron 10 el día del golpe de estado de Videla, 10 tipos desde el techo. Y revisaron la casa de mi padre, que
tiene el mismo nombre que yo, era ya un viejo como yo ahora. No encontraron al joven, se fueron. De haber estado, me hubiesen encontrado. Si hubiesen encontrado, no hubiese escrito la filosofía de liberación. Entonces, valía la pena un poco no salvarse así, pero salir y poder continuar la crítica. Lo que hizo Marcuse viniéndose y Adorno y la Escuela de Frankfurt, que fue fecunda para la historia de la filosofía. Esto no se debe a la poca o mucha inteligencia, se debe que a simplemente cuando nos volvemos a la realidad como exterioridad, por el solo hecho de ser una realidad histórica nueva, la filosofía de ella, que se desprende de ella, no podrá menos que ser igualmente nueva. Es la novedad de nuestros pueblos lo que se debe reflejar como novedad filosófica y no a la inversa. El mérito es una fidelidad. Entonces, no son los textos el punto de apoyo, no son ni los filósofos el punto de apoyo, es lo que un pueblo está haciendo. México hoy está en un punto álgido, está haciendo historia. Es asunto de que continúe, estamos tocando fondo. Y entonces tenemos que apoyar eso como filósofos, no simplemente poniendo carteles, pensando de otra manera y escribiendo de otra manera, que es nuestra profesión. No nos vamos a justificar por poner carteles e ir a las manifestaciones, que también hay que ir, pero la contribución va a ser filosófica. Y esa es la que nadie puede hacer en nuestro lugar. La metáfora espacial de exterioridad puede llamarse a más de un equívoco. Podría denominar también a este más allá del horizonte del ser, del sistema, una trascendentalidad interior, como acabo de decir. Entonces, tómenlo ustedes como quieran. En realidad, la palabra filosófica es trascendentalidad. Cada uno de nosotros es trascendental al sistema donde cumple una función. Yo puedo ser empleado de la universidad, o puedo ser maestro, puedo ser alumno, pero yo soy muchas otras cosas que eso. Y desde donde yo he elegido ser maestro o alumno o empleado, y eso desde donde yo he elegido, no fue a partir del sistema, sino a partir de un proyecto de existencia que es anterior al sistema y que me guarda, que guardo siempre como una singularidad que ningún sistema puede fijar. Entonces, el primer punto es el ente, que no es solo ente. Entonces, vimos las mediaciones. Yo estoy rodeado de entes, micrófono, agua, un reloj, cantidad de cosas. Eso se manifiesta en fenomenología como un fenómeno que yo interpreto dentro del mundo. Entonces, yo ya dije, el micrófono lo interpreto como un instrumento para aumentar mi voz. Pero si alguien me agrediera, podría ser un instrumento para dárselo por la cabeza al otro. Yo interpreto los entes que están en mi mundo. Ahora, si yo hiciera lo mismo con ustedes y dijera, son mis alumnos, y yo ya sé lo que son los alumnos, o decir, ya sé lo que son ustedes, ¡wow! Sería una barbaridad. Yo no sé nada de lo que son ustedes, o muy poco, de algunos que guardo más amistad hace más, y de otros, nada. Entonces, hay un ente que no es solo ente, es un ente. Tiene un peso, una altura, un color de cabello, de ojos, es un ente, pero tiene un mundo. Y ese es el tema que le interesa a Levinas. Y también a Buber, el yo-tú, pero Buber lo toma como uno de los grandes temas del pensamiento semita, yo y tú, como una relación. Pero Levinas se queda allí demoradamente en infinitos tipos de descripciones. Ahora yo leía las primeras páginas de nuevo de Levinas y decía, sería bonito leer también la manera como Levinas escribe. Bueno, tomé ahora la traducción de mi alumno, Enrique Guillot,
Y entonces, el primer capítulo se llama Lo mismo y el otro. Ahora Enrique Guillo me equivocó en este punto y no me mostró la traducción. Y en vez de poner el otro, le puso lo otro. ¡Au! Una equivocación muy grave, porque hizo de alguien cosa al llamarle lo que es neutro y no él, ¿no? Entonces, ahí está. Mire las primeras palabras. Aceptamos fácilmente que es cuestión de gran importancia saber si la moral no es una farsa. En México es una farsa. Desde el presidente para abajo, ¿sí, la ética? Sí, está bien, para, es una cuestión estética. Pero en el sentido no estético de la palabra. Es decir, tenemos ya una costumbre de corrupción, entonces con eso ya queda que todos somos corruptos y yo también. Y por eso la Casa Blanca, pues, es parte de nuestra tradición. Y lo aceptamos. ¿Quién le dijo a usted que lo aceptamos? Usted es el corrupto, y al decir eso, más corrupto todavía, porque quiere hacernos creer que la corrupto es bondad todavía. Bueno, puede decir la ética es una farsa. La lucidez significa el ver las cosas claras. Apertura del espíritu sobre lo verdadero. ¿No consiste acaso en entrever la posibilidad permanente de la guerra? Cuando tienen que parar a alguien y predicar la democracia, ¡tras!, le mandan un ejército. El estado de guerra suspende la moral. No dice el estado de excepción como Carl Schmitt. Dice el estado de guerra como John Locke, que habla del estado de guerra. Despoja a las instituciones, Suprema Corte de Justicia, la Asamblea, la ley, la universidad, y obligaciones eternas, hay que ser justo, de su eternidad. Y por lo tanto anula en lo provisorio los imperativos incondicionales, categóricos. Proyecta su sombra por anticipado sobre los actos de los hombres. La guerra no se sitúa solamente como la más grande entre las pruebas que vive la moral, como pensaba Hegel. La convierte en irrisoria a la moral. El arte de prever y ganar por todos los medios la guerra, y ya a eso le llama la política. Problema. Y ahí, cuando llegué a ese punto, y eran 15 líneas de Levinas, dije, ay, 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 aquí hay un problema. Porque para él la política es lo contrario de la ética. Él no se da cuenta que la política debe ser la continuación de la guerra, pero la inmoralidad también se continúa como la corrupción política. Pero para él la ética sí, la política no. Ahí ya hay un problema con Levinas. Y sobre todo cuando estamos realmente en guerra, pero un pueblo que se levanta en guerra contra la corrupción. La guerra no se sitúa solo como las grandes, más grandes pruebas, sino que vive la moral. La convierte en irrisoria. El arte de prever y ganar por todos los medios la guerra se impone en virtud de ello como el ejercicio mismo de la razón. Eso sí es fuerte. Ganar la guerra es lo racional. Sacar ganancia es lo racional. Si usted tiene dinero y no saca ganancia, es irracional, no es productivo. Y si quiere ayudar al otro, sacarlo de su pozo y permitir que sea más feliz, eso es irracional si no le da ganancia y si no con ello gana la guerra. La política se opone a la moral como la filosofía a la ingenuidad. La ingenuidad para él sería la moral, y la filosofía sería la política. Y si niega la política, está negando un poco a la filosofía, es decir, la filosofía de la dominación. Entonces, empieza este prólogo, pero tambor batiente, ¿no?
No es necesario probar por oscuros argumentos de Heráclito que el ser se revela como guerra en el pensamiento filosófico, que la guerra no solo lo afecta como el hecho más patente, sino como la patencia misma o la verdad de lo real, etc. Es un libro tremendo. Por eso que yo empiezo también la filosofía de liberación en el primer parágrafo 111, no hay otro antes, y dice desde Heráclito hasta von Clausewitz, el gran teórico de la guerra, que escribió Die Krieg en 1831, justo el año de la muerte de Hegel, pero le agrego, y Henry Kissinger, repito, desde Heráclito hasta von Clausewitz y Henry Kissinger, que es el que permitió el golpe de Estado en Brasil y en Argentina y en todos lados, la guerra es el origen de todo, si por todo se entiende el orden y el sistema, que el dominador del mundo, en el ejercicio de la razón cínica, controla desde el poder y con los ejércitos. Así empieza la filosofía de liberación. Ustedes ven que empiezo como Levinas, tambor batiente también. Pero era el ambiente, era la dictadura militar. Ahora los militares no permiten que el pueblo venga y mire adentro su guarida. ¿Pero de quiénes son servidores? ¿Del pueblo o de la clase dominante? ¿No? Nadie puede ver lo que ellos hacen dentro. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Si la Constitución dice que el único sujeto de la soberanía es el pueblo, no el ejército. Es una pretensión corrupta del ejército. Sí, señor. Y después hablan cosas, pero no se han diciendo burradas. Yo ya vengo de otras experiencias donde el ejército masacró al pueblo, pero más violento todavía y sin mediaciones. Los secuestraba y los tiraba con una piedra en el Río de la Plata. Y ahí, búsquelo usted. Se lo comen los peces después que los cadáveres están podridos y hasta ni la soga sobre la piedra que los tiró al fondo del río pueden ustedes ya reconocer. Más de 50.000 desaparecidos, pero así, lo nuestro es mucho más todavía porque hay más número, pero no tan ilegal. Todavía quiere guardar como una cara de legalidad. Bien, la filosofía es eso, crítica. El otro no es un ente, es alguien. Entonces yo digo, el chofer del taxi pareciera ser como la prolongación mecánica del auto. El ama de casa como un momento más de la limpieza y el arte culinario. El maestro como un ornamento de la escuela. El soldado como un miembro del ejército. Esos son seres humanos, entes funcionales en un sistema. Pareciera que es difícil recortar a otro ser humano de un sistema donde se encuentra inserto, subsumido. Es entonces un ente, es parte del sistema. Sin embargo, hay momentos en que se nos aparecen, se nos revelan en su exterioridad, como cuando de pronto el chofer del taxi resulta ser un amigo y nos dice, estando nosotros desprevenidos, ¿cómo te va? Mire, la pregunta inesperada surgida desde un horizonte de entes nos impacta. Alguien aparece en el mundo. Mucho más cuando nos reclama y dice una ayuda, por favor, o tengo hambre, deme de comer. Un rostro. Entonces, es el pobre. Pero ahora puedo decir también de Marx. No es una figura mística esto. Un profesor de esta facultad me dice en su tesis doctoral allá por 1983, va, ese pobre deduce el místico, pero no es científico. Marx habla de lucha de clases, no de pobres. Yo dije, hacha, tiene razón, ¿y ahora qué hago?
Y me puse a leer Marx y salió que para Marx el pobre era el punto de partida de la clase. Pero el colega nunca se enteró. Y sigue hablando contra mí hasta hoy. Y bueno, hay que soportar, tiene algún problema con su papá. Como yo soy más viejo, pero un poquito, uno se rebela contra el padre. Es un problema psicoanalítico, no filosófico. Porque yo lo he propuesto mil veces a que discutamos los temas, pero no quiere. Bueno, mala suerte. Eso es. Entonces, en el mundo surge de pronto alguien, y ese alguien trasciende mi mundo. Ya no es una cosa, es otra realidad. Y es parte de la realidad más allá del ser. No se imagina usted cuántas vueltas le tuve que dar a esta idea. Porque era tan extraño decir, hay realidad más allá del ser. Porque la palabra ser y realidad se confundan como lo mismo. Pero tuve que darle mucha vuelta. El ser moderno, que no es el ese medieval ni el ainai de Aristóteles, donde el ser y la realidad es lo mismo para ellos. Y se confunden. Y al decir se confunden, quiere decir que no lo han distinguido todavía. Entonces, el ser, ainai, como verbo griego, o el S latino, son el ser del sistema, pero también una realidad exterior, es ambiguo. En cambio, la modernidad, y sobre todo Heidegger, se ve muy claro en el párrafo 43 de Ser y Tiempo, como el ser es el fundamento del mundo, y el mundo es la totalidad de mis experiencias. Y entonces es lo que yo les expliqué en la primera categoría. El mundo no es el cosmos. El cosmos es la totalidad de la realidad que entra en mi mundo, o mi mundo comprende parte de la realidad. Son la realidad como experiencia de mi mundo. Entonces esto, así dicho, no hay otro filósofo, pero Zubiri, que habla de la realidad, no plantea el tema del mundo en el sentido heideggeriano. Suena un poco el realismo ingenuo, porque dice somos parte del cosmos. Pero al cosmos lo interpretamos desde el mundo. Pero al mundo queda trascendental mucha realidad que está más allá del mundo. Las cosas mismas que vamos descubriendo, pero de manera estructural y definitiva, cada ser humano para otro ser humano. Cada uno de ustedes guardará siempre exterioridad en mi pretensión de poder comprender lo que ustedes son. Aunque dialogamos, dialoguemos y dialoguemos, siempre vamos a ser dos. Y entonces el otro queda como exterior en definitiva. No hay una comunicación plena. En la teoría de la acción comunicativa de Habermas hay un poco la pretensión de una comunicación plena. Pero si es plena, es tautológica. Ya decimos lo que el otro vive, que es como lo que yo vivo. Pero si yo me abro con respeto al otro, voy a encontrar que el otro me es insondable, porque siempre tiene otra experiencia. Y de ahí entonces que el otro es la realidad que se... Y entonces voy a usar la palabra de Schelling. Schelling. Que sus clases fueron la filosofía de la revelación. El otro se revela. Yo no puedo comprenderlo. Cuando ya no puedo hablar, Wittgenstein, es necesario guardar silencio. Sí. ¿Ante quién? Ante el otro. Y entonces le pregunto, porque ya no puedo hablar, ¿quién eres? Cuéntame. Igual silencio. Wittgenstein tiene razón. Y él dice, es lo ético, exacto. Levinas dice, eso es lo ético. Qué notable, Wittgenstein está de acuerdo con Levinas. Los wittgensteinianos han aplastado, diría un francés, han aplastado a Wittgenstein. Wittgenstein quedaba abierto a muchas. Muy interesante. Entonces, de las cosas reales, no incluidas en el mundo,
Está el otro, pero el otro es insondable como tal, porque es el misterio de otro mundo y de otra libertad. Por eso entonces es el ser, es el mundo. La realidad es aquello que es de suyo. La rosa crece de suyo, no porque sea parte de mi mundo, ni por conocerla crece. Crece aunque no hubiera mundo y aunque no hubiera seres humanos. Más, alguien diría, es absurdo hablar de realidad porque los seres no humanos no tienen experiencia de lo real como real. Por supuesto, pero no tener experiencia de lo real como real no significa que no haya realidad, porque nosotros somos el fruto de la evolución de la vida que se produjo antes de la existencia del mundo. ¿Qué es entonces que había realidad antes del mundo y el origen del mundo empieza a recortar parte de la realidad? Entonces el ser no es la realidad y la realidad trasciende al ser. Esto que parece tan simple lo dice Sartre, lo dice Zubiri, y también lo dice sin decirlo, como tal, Levinas, y es una tesis de fondo. Pero también lo dice Hinckelhammer, cuando dice, en el fondo nunca atrapamos del todo la realidad, sino como realidad objetiva, o es decir, realidad hecho objeto de un mundo. Y entonces solamente la realidad objetiva es la de la que yo conozco, pero la realidad inobjetiva es real y no sé cómo es, pero la supongo. Entonces, eso es lo que yo voy a hablar de identidad y diferencia. Y ahí empieza el concepto de distinción. Hegel habla de la identidad, lo dado, y la diferencia. La palabra diferencia, del cual Derrida hizo todo un concepto fundamental, la diferencia, con mayúscula, y más le dice la différence, y el diferendo a un tono de Lyotard, el diferendo, se juega mucho sobre la palabra. Diferencia significa di, dos. Fere, latum ferre, es un verbo latino que dice, desde el origen uno, devienen dos. Diferir significa ser arrastrado en la multiplicidad. Entonces, era uno y se presentan muchos. Distinción, tinción, viene de tinta, tintura, pintar. Dis, dos, es lo pintado distinto. Nunca fue uno, siempre fueron dos. Entonces, de la realidad del otro no va a ser la identidad de la especie y la diferencia de cada individuo, sino que la especie humana, ya lo vamos a ver allá cuando lleguemos a la antropología mucho más avanzado, la especie humana es una especie analógica, donde cada uno es un todo analógico con respecto a todos los demás, no una diferencia dentro de la identidad de la especie, porque la especie humana es la especie constituida por singulares que tienen historias. Y entonces estas historias han sido desde el comienzo otro. La madre, el padre, pero la madre sobre todo, que gesta un niño, un feto, desde el origen mismo, en el momento que se constituye la cadena genética, ese ser es otro que la madre. No es como una rama del árbol, que sale del árbol, plin, le corto la rama, lo planto en el suelo y sale otro árbol. Ahí entonces sería la diferencia. Pero yo agarro y le corto un dedo a la madre y lo planto, pues no sale un niño. Claro que ahora, en el caso de los
de las células se puede empezar a hacer algo semejante. De todas maneras, surge un ser desde el origen, otro, no diferente, sino distinto. Entonces, la exterioridad del otro es real, más allá del ser, pero no en la lógica de la identidad y diferencia, sino en la lógica de la semejanza y la distinción. Esta es justamente la idea también de Beauchamp, pero Beauchamp lo aplica a un nivel muy lógico, abstracto, y no en más en concreto. Yo lo aplico en la política, en la erótica, y aún en este caso en nosotros. Muchos conceptos son analógicos. El otro, en el ser, forma parte del sistema, pero como realidad trasciende. Y ese otro me interpela. En realidad, el momento en que aparece el otro, se revela, es como interpelación. Me exige algo. Es el único que puede exigirme, porque los entes, los caballos, las cucarachas y el micrófono no me pueden exigir nada, porque no están al nivel del mundo. Pueden ser vivos, y como vivos tienen dignidad, y la dignidad es sagrada de la vida, pero cuidado, no tiene valor, porque valor es una mediación. Entonces, todos los seres vivos tienen una dignidad, y hay que respetarla, porque poner en cuestión la vida de los vivientes es poner en cuestión la vida humana, el fruto máximo, me animo a decir, de la vida, no nuestra, sino de la vida. Nosotros no hemos creado nuestro cerebro, ni sabemos cómo funciona. O es decir, nosotros mismos estamos todavía admirados ante el misterio que la vida ha hecho de nosotros. Entonces, no es antropocentrismo decir que la vida humana es la vida como culminación de ella misma. Pero no le vamos a atribuir a las otras vidas cualidades que la vida humana solo tiene. Por ejemplo, la autoconciencia y la responsabilidad. Y el tomar la vida a cargo. Ningún ser vivo puede tomar la vida a cargo si no tiene autoconciencia y un desarrollo cerebral suficiente. Entonces ahí hay que después ver cómo integrar el mito en su sentido racional de la Pachamama y todo esto, que es la naturaleza en la analogía del ser. Es semejante a nosotros, pero la realidad en el ser humano es subsumida en una cadena genética que produce efectos inesperados y maravillosos que el mito puede muchas veces indicar. Interpelación del otro significa que el otro irrumpe en mi mundo como el que tiene mundo. Y por eso que Levinas habla del otro, el otro, pero al fin dice, si de alguna manera irrumpe el otro de manera crítica, de manera que pone en cuestión mi mundo, es como pobre. Y en esto se remite a su tradición semita. Y en estos días estoy leyendo un libro bestseller en Estados Unidos. Se llama el celote, pero el Mesías como celote, pero no me convence. De todas maneras muestra cómo el pensamiento crítico siempre surge en momentos de gran pobreza, donde el sistema hace crisis. Entonces un pensamiento crítico tiene de pronto gente que lo toma en serio para poder transformar la realidad. La filosofía y liberación, yo siempre lo he dicho, morirá si hay justicia. Y qué bueno, no es necesario el pensamiento crítico. Pero crecerá, aunque no quieran, en tanto haya injusticia. Porque les explicará a muchos cómo funcionan las cosas y les servirá de inspiración para rebelarse contra la injusticia. Y eso ya no está en manos del profesor o del pensador, sino de la historia. Y América Latina, por el momento, estamos en situación dura.
Hace unos años empezó la primavera política, hubo los primeros grandes gobiernos de izquierda, algunos se han desgastado y ya el imperio empieza a saber cómo atacarlos, los medios de comunicación, escándalos, burocratizando a la gente, corrompiéndolos. Entonces está usando otros métodos, ya no hay dictaduras militares, ya no es un nuevo partido de derecha, sino más bien corromper lo que está pasando. Entonces, cuando uno ve a Argentina con el caso de Lisman, que le pegaron un tiro y dicen que se suicidó, pero en su mano no hay ninguna explosión de pólvora, quiere decir que no se tiró él el tiro, es un suicidio muy particular. y eso haciéndolo un escándalo bárbaro, pero no probando nada, porque todos son datos de la inteligencia. Y ahora se lanzan contra Dilma, también, contra el Brasil y en el Petrobras, es decir, momentos de creación de mayor pobreza, de nuevo, el pensamiento crítico tiene, por desgracia, su posibilidad. Digo por desgracia porque tiene entonces su función, la interpelación del otro. Este fue lo que yo le lancé a Apple, porque para hablar con él no sabía cómo entrarle a su discurso. Era filosofía del lenguaje, era comunicación. ¿Cómo yo le hablaba del tema que nosotros elaborábamos? Bueno, le llamé yo la interpelación del otro, la razón del otro, no lo otro que la razón. Porque decir lo otro que la razón es decir, yo soy racional y tú tienes lo otro que la razón, eres irracional. Yo digo, no, el otro no es lo otro que la razón, sino es la razón del otro, que es muy distinto. Es una razón crítica. Y entonces el propio Apple dijo, bueno, ahora entiendo. Y empezamos a discutir. Porque le dije, el otro, excluido de la comunidad de comunicación, cuando empieza a hablar, no tiene ni la misma lengua. Entonces, la pretensión de inteligibilidad no la tiene, porque el indígena hablaba con los franciscanos en 1524-25, pero se tenía que expresar en náhuatl. Y los franciscanos le tradujeron al español, unos niños de 7 años. 7 años, ¿cómo le podían traducir la sabiduría de los tlamatinime a los españoles? Era ridículo. Pero los franciscanos creyeron que era una traducción con la cual podían estar conversando. Pero en realidad el otro no fue reconocido como otro, ni nunca se tuvo en simetría de discusión desde 1524 hasta el 2015. Y San Andrés y todo lo que se logró ahí quedó en nada, porque la sociedad mestiza y blanca no acepta la interpelación del otro, que es el indígena. Y entonces, pues, no se produce ese hecho. Ese es el hecho en donde el oprimido se revela, pero también el otro, o al menos el indiferente, puede captar el tema. Y esto es lo que siempre está analizando Levinas. El que tenga oído para oír, que oiga. No es el que tenga ojo para ver, que vea, como los griegos. El griego es cognitivo, es noé, ver. Idea es lo visto. En la metafísica de Aristóteles empieza por la visión, ¿no? Al otro no se lo ve, se lo escucha. Es la palabra del otro la que interpela. Entonces es una filosofía del lenguaje, pero es una filosofía del lenguaje cuando el otro excluido intenta entrar en la totalidad para hacer un diálogo y se lo excluye. Si algo se le acepta, es un poco su veracidad. Parece que le duele lo que está diciendo. Y entonces ya hay una posibilidad de cierta apertura, pero no hay comprensión de lo que dice, porque no hay ni lengua para comunicarse. Pide limosna, debe de comer, y entonces dice, pues este es un pago que no trabaja, y sigue. No le interesa. No es que no sea un pago, lo que pasa es que no hay trabajo. Y no hay trabajo porque el capital quita las posibilidades de ejercer el trabajo. Entonces,
enseguida yo no escucho la voz del otro y me guarezco en mi mundo y tengo la excusa de no escucharlo. Pero entonces niego la interpelación. Pero Levinas va a decir, de todas maneras, el hecho de haberlo visto y ya haberme interpelado, ya soy responsable. Y luego puede decir, no me interesa y seguir camino, pero ya opté contra mi responsabilidad. Entonces hace unos análisis fenomenológicos extraordinarios de cómo en la mera presencia de la corporalidad del otro dice ya la interpelación, en su propia desnudez. Y le llama a eso Echeón. He aquí el pobre, desnudo, que me dice, ¿qué has hecho de mí? Y entonces el que toma la interpelación, ¡acha!, le cambia la vida. Es la militancia. El que niega esa interpelación y vuelve a su mundo justificando el no escuchar, pues continúa cómplice del sistema, explotando al otro y al excluido. Entonces, la interpelación es el momento ético por autonomacia. Claro que si el otro se anima a pedir, es porque ya quiere vivir y hay una afirmación de sí. Es como el esclavo que le dijo a Moisés, ayúdame. Entonces Moisés quiso ayudarlo, pero vino un mayordomo, lo mató el mayordomo, lo ocultó bajo la arena y se descubrió. Entonces, ¿qué le pasó a Moisés? Hijo del faraón, tuvo que huir al desierto. O es decir, por comprometerse con la interpelación, perdió el lugar en el sistema y se transformó él mismo en un excluido. Pero desde allá volvió de nuevo, ya con fuerza, a entrar a luchar contra el faraón. Es un paradigma racional, no es un cuentito para niños. Es como Prometeo, es otro mito que no es un cuentito para niños, pero es lo contrario del mito mosaico, porque Prometeo, un semidios, roba a los dioses el fuego, la racionalidad, pero los dioses injustos lo condenan para siempre. La nanque, la necesidad, lo tiene ahí al pobre Prometeo sin solución. En cambio, Moisés logra salir de Egipto. Son dos mitos muy distintos. Entonces, los mitos dan que pensar, decía Porringer y Ernst Bloch, tres tomazos sobre mitos. Entonces, cuidado, los mitos son fuentes de racionalidad a través de narrativas simbólicas. Tenemos que retomar los mitos y los de nuestro pueblo, por supuesto. Hay una racionalidad crítica oculta en los mitos de nuestro pueblo y hasta en las canciones y en las tradiciones populares. Ahora el otro, ese que surge interpelando, no es solamente en abstracto. El otro, más allá, trascendental a la ontología, y a este nivel fenomenológico permanece Levinas. Yo lo quiero de inmediato bajar al otro concreto. Pero el otro concreto, entonces, ya no es solamente un otro concreto. Mi ética amarilla grande la dedico a Rigoberta Menchú. Y de paso se lo di, y me ha tocado ir en un avión junto a ella y hablamos con Rigoberta. Yo digo, pero al ver el rostro de Rigoberta, no es solamente una singular que se llama Rigoberta Menchú, sino que es una mujer dominada. Es una indígena en su raza, dominada. Es una campesina, dominada. Una guatemalteca, dominada. Todo se muestra en el rostro. Voy a decir que no es individual, singular, es colectiva y es histórica, un solo rostro. Entonces, en el rostro del otro aparecen todos los problemas de la humanidad y todos los sistemas que cruzan a esa persona dominada. Entonces, el tema de la mujer
liberación, el tema del racismo, es el tema de la cultura indígena y de la raza indígena, es el tema del subdesarrollo de la colonia de Guatemala, etcétera, etcétera. Todo se revela en un solo acto. Digo yo, el otro, otra comunidad. Se revela no una persona, se revela una comunidad como realidad de un pueblo antes que la biografía singular. Antes. Entonces yo puedo preguntar, ¿cómo va Guatemala? ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Cómo anda el campo en Guatemala? ¿Qué has vivido tú como desprecio por tu raza? Él es, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. El título la puso un periodista, pero es parte de sus revelaciones, en sentido, no manifestaciones, revelaciones. Y entonces ella dice, para aprender el castellano me hice empleada doméstica y fui a Guatemala. Ah, dice, ¿cómo tratan a las domésticas? Comía después que los perros. Pues sí, la comida que sobraba se tiraba a los perros. Y lo que sobraba lo comía la indígena que era empleada doméstica. Aprendió muchas cosas además de la lengua. Dice, y aprendí por qué los desprecian los blancos de Guatemala a los indígenas. Entonces para ella fue una experiencia brutal el saber que nos desprecian por indígenas, ¿no? Pero al mismo tiempo eso surge en su rostro. Entonces el otro, en su rostro, manifiesta un pueblo, una historia y también una biografía. El padre de Rigoberta fue quemado en la embajada de España. ¿Se acuerda que hace años se quemó una embajada de España porque un grupo de campesinos tomaron la embajada de España como un acto de protesta? El ejército no tuvo mejor que pidiendo permiso a los españoles, le quemó la embajada y con todos adentro. El padre de Rigoberta era uno de los quemados. Ahora nos escandalizamos del Estado Islámico que quemó ahí a un piloto jordano. Es brutal. Pero ahí nomás se mataron 25 indígenas y sin problemas se los carbonizaron. Ahora, eso tantas veces en la historia han quemado gente en la Inquisición y todos los lugares. Pero ahora de pronto, claro, está más tétrico, lo veo por televisión. Entonces parece más brutal. Está pasando todos los días y ha pasado en la humanidad tantas veces. Ese otro que se manifiesta, no, que se revela como pueblo, se revela también como libre, como el no ser del ser y como la nada. Entonces el tema de la nada siempre me perturbó. Desde joven, debo decir, a casi de niño, por ahí en las siestas tropicales, a 40 grados de calor, que mi madre nos mandaba a dormir la siesta, que era una tortura. Cuando podía, me escapaba por el garaje y me iba al barrio. Era un pueblo chiquito de calles de tierra, y enfrente había una carpintería fantástica, había madera por todos lados. Y yo me metía debajo y veía palacios y cosas. Y esas siestas eran muy aburridas. Y había un hueco en la pared, en la ventana, y caía el sol de la siesta a 40 grados, llena de polvo. Ahora, mi padre era médico y me decía que había muchos microbios. Entonces decía, uy, qué cantidad de microbios que hay. Pero en el día no se veía, pero con el sol sí. Y en ese tiempo yo tendría 5 años, 6 años, pensaba, decía, el universo, ¿cómo puede ser infinito? Si es infinito, no tiene límite. Pero entonces, ¿qué hay fuera? No funciona.
Y si es limitado, peor, no anda tampoco. Mire, la antinomia de Kant la estaba pensando en las siestas aburridas de un domingo a 40 grados de calor. Y entre esas cosas, también pensaba el tema de la libertad y todo. Dice Jaspers en un trabajo muy importante que hasta los 5 o 6 años es la gran edad metafísica. ¿Por qué? Te dicen, hay árboles. ¿Por qué hay árboles? ¿Qué sería? A mi hijo le dije una vez, ¿qué sería el universo antes de la creación? Entonces él dice, estaría lleno de huecos, porque no habría árboles sino el hueco. No había casa sino el hueco. Entonces pensaba que habría puros huecos. Fantástico, una cosa muy bella. La libertad no es ahora la libertad de elegir o no elegir, de elegir esto o aquello, de la que hablé la vez pasada, que es la libertad ante las mediaciones dentro de la totalidad. El otro es el único que es libre ante la totalidad. O es decir, es libre de cambiar la totalidad porque no es la totalidad. Es libre ante. Y si es pobre, más todavía. Pues no tiene nada que perder. Lo único que tiene que perder, pues, es la vida. Y como la va a perder un poco por su pobreza, llega un punto que dice, ¡buah! Entre perderla de pobre y perderla de revoltoso, pues la prefiero por lo menos patalear un poco. Y entonces me meto a luchar contra el sistema. Porque es libre ante el sistema, porque no tiene nada. ¿No? El Hume, en el principio de justicia, que es segunda parte de su sistema, él dice, para que el avaro no se apropie de todos los bienes, en el fondo está pensando que la nobleza tiene todos los bienes y la burguesía no tiene bienes, porque los tiene todos acumulados la nobleza. Hay que repartir y dar propiedad privada. Justifica la propiedad privada para que el avaro no se apropie del trabajo de todos por él. Eso lo dijo al comienzo del capitalismo y era progresista, porque era contra la nobleza, Hume. Pero ahora es justo lo contrario. El propietario de algo excluye a la mayoría de eso, porque le acumula enorme cantidad de propiedades. El 1% pues tiene más riqueza que 303 la jornada. Un hermoso diálogo con Mujica, el presidente del Uruguay. Es fantástico. Realmente hay que leerlo para lo que significa un político. Ese es el tipo de político que yo pongo como el límite del político. Y lo demás es el corrupto, como lo tenemos nosotros. Y entre el medio, pues, puede haber muchas posibilidades. Me dicen, eres idealista. Bueno, Mujica es nuestro Mandela. Es un hombre extraordinario. Estuvo preso 14 años, no 27 como Mandela. Pero lo único que Mandela fue el fundador comunista, pero Mujica fue de los fundadores del Tupamaro, que era más que el Partido Comunista. Y lo metieron preso. Y pasó 3 años, 3x3. Entonces el periodista de la jornada le dice, ¿y cómo usted sobrevivió? 3x3, 3 años, se va a volverse loco. Dice, no, yo nunca en mi vida he caminado tanto. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Claro, 3 pasos para un lado, 3 pasos para el otro, 3 pasos para un lado, y se quedaba agotado, andaba kilómetros. ¿Qué deseo de vivir? Dice, nunca pensé en la muerte. Siempre pensé que iba a salir, así que yo me preparaba para cuando saliera. Milité hasta el día anterior, me metieron preso y al salir al día siguiente ya estaba militando de nuevo. Una cosa increíble. Entonces dice, no soy pobre, soy simplemente austero. Tengo una casa con 3 habitaciones.
¿Por qué tan chica? Porque hay que limpiarla todos los días. No tiene empleada doméstica, lo limpia él con su señora, la vieja, como le llaman en el sur. Nos arreglamos. Bueno, es fenomenal lo que dice Mujica. Es libre ante el sistema. Él dice, el consumismo es la peor esclavitud. El que tiene dinero, mucho dinero, tiene que estar siempre conservándolo, asegurándolo, multiplicándolo. Sí. Y después, si tiene tiempo, se ocupa de las cosas que le gustan. Yo, dice, me ocupo de las cosas que me gustan nada más. Y las que no me gustan no las hago. ¿Para qué tengo dinero? No me, es ninguna ventaja. Él tiene el bochito del Volkswagen y un gran árabe le quiso comprar por $1,000,000 el bochito para ponerlo en un museo. Dice, ¿y cabo con $1,000,000? No lo vendo. No le interesa tener $1,000,000. Después todavía me secuestra para sacarme $1,000,000, ¿no? Pero, fantástico. Un hombre libre. Ese sí que es un político. Ha dejado el Uruguay en un gran camino hacia el crecimiento. Y tiene su idea sobre la tecnología, sobre el consumismo, la ecología. Un gran político. Es libre ante el sistema. Y entonces lo puede cambiar. El otro, cuando es libre ante el sistema, me interpela. Y yo puedo responderle en el mismo sentido. Y entonces, la interpelación está al nivel de aceptar la palabra del otro como verdadera. Y aceptar la palabra del otro, porque el otro me lo dice, no es un acto de conocimiento objetivo, científico, por verificación. Es un acto de fe. Creo en la palabra del otro porque él me lo dice. Y casi la mayoría de los actos que cometemos son por fe. Yo esperaba que iban a estar ustedes aquí. Creí y llegué y estaban. Ustedes creyeron que yo también iba a venir y llegué. Toda institución supone fe de las dos partes. Yo pongo mi parte, pero tengo expectativa de que el otro va a estar allí cumpliendo la función relativa a la mía, pero en el fondo creo. Si avise a otro problema, no me funciona. La fe, confianza, es parte del consenso. El consenso en realidad es el consenso del pueblo como legitimidad, porque el otro lo dice y yo le creo. Por eso Pablo de Tarso, que está ahora a la moda en filosofía política, dijo, el fundamento de la justicia no es la ley. En la ley romana justifica la esclavitud. ¿Cómo va a ser buena? La ley judía de Israel justificó la muerte de un justo. Pues es mala. ¿Y cuál puede ser el fundamento de la legitimidad? Él dijo, la fe. Pero en el sentido de Fidel Castro. Cuando el pueblo crea en algo, principios. Cuando crea en alguien, alguien que encarna los principios, pero sobre todo cuando el pueblo crea en sí mismo. Entonces, el tema de la fe es replanteado y el mismo Kant dice al fin, lo que queda es la fe racional. No está hablando de una fe religiosa, tampoco la niega, pero está hablando de una fe racional. ¿Por qué? Porque es en la fe que los postulados son afirmados y de donde se explica la constitución de los objetos para Kant. Que haya inmortalidad, que haya un Dios, que haya libertad y que haya mundo, no es objeto del conocimiento, es un postulado. Y yo lo creo para poder explicar, el mundo explica los objetos, la libertad explica los actos éticos. Dios explica, para la doctrina kantiana, el bien supremo y la idea de
alma justifica todos los fenómenos interiores de la subjetividad. Pero esas ideas para Kant son objeto de fe. Para Hegel va a ser objeto de conocimiento. Pero entonces, creer en la palabra del otro es abrirse al futuro. Y para terminar, y ya son las cuatro, tomo la distinción levinasiana de ontología y metafísica. Para Levinas, ontología es la doctrina del ser, de la esencia, es Hegel, es Heidegger, es el mundo, es el ser. El ser, el fundamento. La metafísica, meta más allá, physis, la realidad. La metafísica es más allá de la ontología. Y para Levinas, metafísica y ética es sinónimo. Extraño. La ética es la experiencia del otro como otro, que pone en cuestión mi mundo. La metafísica pone en cuestión la ontología y pone en cuestión al sistema cuando se fetichiza. Es exactamente el pensamiento de Marx. Cuando la totalidad del capital se fetichiza, se transforma en un dios. Y entonces crea víctimas humanas. Mientras que cuando yo me pongo ante la totalidad y la critico en una posición trascendental, o Levinas le llamará metafísica o ética, critico a la totalidad. Y eso era el capital. El capital de Marx es el capital, crítica de la economía política. Y en la palabra crítica estaba la ética. Todo el capital es una ética, pero no es una moral del sistema burguesa. Entonces Marx se ríe de la ética burguesa que justifica el bien desde el capital, pero pone en cuestión a la totalidad del capital desde la exterioridad del trabajo vivo, que ha sido alienado como trabajo asalariado. Y esa crítica es ética. ¿Por qué? Porque dice, mire, todo el capital por último es acumulación de ganancia, pero toda la ganancia es trabajo no pagado. Bezahlte Arbeit. Por lo tanto, robo. Por lo tanto, inmoral. No, no inmoral. La moral burguesa justifica la ganancia como legal, como buena. La crítica es la que lo descubre como una falta ética fundamental, en la que la exterioridad ha sido subsumida en el sistema y el creador del ser ha sido colocado como mediación del ser. En eso consiste el mal del capital. El capital es una ética. Siempre digo, pero como hay nuevos alumnos, los antiguos, lo repito. Hace unos años, en el 150 aniversario de el manifiesto del Partido Comunista en París, un acto organizado por los trotskistas, pero unido al Partido Comunista y todo, eran como 1.500 participantes. Y Michel Levy, que ha venido por acá y es un amigo, pues me eligió entre los cinco que hablamos al acto final del encuentro, 1.500 marxistas de todo el mundo. Estaba ahí Sánchez Vázquez, estaba Bolívar Echeverría, yo no sé por qué me eligieron para estar en el PAN. Y mi tema fue Le capital sur une éthique. El capital de Marx es una ética. Y expliqué en 20 minutos que me dieron en francés la tesis. Yo digo quizás porque era muy nuevo, quizás porque no entendieron lo que dije, pero un aplauso atronador. Hubo una gran aprobación. El capital es una ética. Pero eso desde el punto de vista de Levinas y de Marx y de la filosofía de liberación. La crítica de la economía política
es una ética. Y si el filósofo no lee el Capital, no sabe en qué consiste la falta ética de los últimos siglos. Entonces habla del mal en general, de los valores, de las virtudes, Aristóteles, Max Scheler, Habermas, todo, y todo en el aire, porque no desciende y dice la falta estructural del mundo presente es la alienación del obrero y la obtención de un trabajo no pago. Si no leemos Marx, somos unos filósofos abstractos. Y cada vez se hace más abstracto, porque menos Marx se sigue trabajando. ¿Por qué? Porque el sistema le teme a Marx. Pero ya no por las bombas atómicas de la Unión Soviética, esa la tiene Putin. Y lo temen también por eso. Pero Marx sigue siendo el gran crítico de la sociedad contemporánea. Y Levinas está junto a él. Levinas es un puro filósofo abstracto. Marx es un filósofo economista concreto. Nosotros tenemos que estar lidiando a ambos niveles. Yo soy filósofo, por lo tanto, las metas categorías están en ese librito, pero hay que saber descender, y para eso están los otros libros donde desciendo a casos concretos. La producción teórica de Marx, un comentario a los Grundrisse. Ese libro es Marx, pero es filosófico. Y no es estrictamente económico, porque si fuera economista podría entrar a ecuaciones matemáticas y demás, que no entro porque me mantengo a un nivel abstracto todavía de la filosofía, pero dando cuenta de Marx en aquello que la filosofía puede aprender de él. Hemos visto la cuarta categoría: proximidad, totalidad, mediaciones, exterioridad. La próxima es en qué consiste la alienación. Ya lo explicó un poco. Y la sexta, ¿en qué consiste la liberación? Algunos me dicen, sí, usted habla mucho de liberación, pero nunca lo ha definido. Eso porque no lo ha leído. Pero cree que se puede saber lo que alguien piensa sin leerlo. Lo he repetido 500 veces, pero no se entiende. Pero sin embargo, ahora acabo de escribir el artículo Liberación para un diccionario filosófico, y después de muchos ruegos y mucho tiempo le he escrito a Carlos Pereda el artículo Liberación. Y ese articulito me he dado cuenta que vuelve a tener muchas novedades. Los temas uno los sigue pensando, se redefinen y se profundizan. Entonces, no nos repetimos en realidad. Vamos avanzando lentamente. Bueno, vamos a hacer ahora el seminario para la gente de maestría. Han firmado los que quieren reconocimiento y pasamos. Maestro, ¿me puede firmar este? Ahí está bien. Una pregunta: en su libro Panorámica de la Liberación Latinoamericana, solo está hasta el tomo 2. ¿El tomo 3 cómo se titula? El tomo 3 es la pedagógica y la erótica, pero es tomo 3 de Para una ética de la liberación. Es que como no sé, sabe igual, pensé que no lo tenía todavía. Está en mi página. ¿Cómo? Va a presentar un libro, ¿no? De la UACM. Ah, sí. El próximo domingo. ¿Pero qué hora va a ser? A las 4. ¿Y la lista de la UACM? ¿La de la UACM? Sí, la otra. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, después lo vamos a discriminar. Entonces, ¿no la presa entonces para...? Está por ahí la Rondaco. Ah, bien. Doctor, perdón. ¿Dónde puedo ver algún desarrollo suyo del concepto de sustitución? Uf. Mira, si tomas un libro de los de Marx, cuatro tomos, lo llamas, y después en el Copernic, ¿no?
vaya, sí. Le pones subsunción y te dice dónde está cada top. Ok, ok. Pero más bien, yo pensaba en usted, en un lugar, una de sus obras que usted lo haya desarrollado. Sí, es a través de pensamientos más que yo lo voy desarrollando. Ya, no, pero me refería como a alguna obra donde suya. Es mi interpretación de Marx, ahí hablo de... Ah, ok, ok, no, está bien. No, no hay un capítulo independiente. Ah, ok, ok, está bien. Habría que, en vez de haber puesto alienación, en la próxima clase, podría haber puesto subsunción. Ok. Pero eso se aclaró después. Está bien. Bueno, muchas gracias. Hay que buscar. Sí, sí. Pero, por suerte, tenemos el texto electrónico. Ajá. Es más fácil. Ok, claro que sí. Bueno, gracias. Doctor, buenas tardes. Mire, nosotros somos alumnas de la Universidad de Puebla. Sí. Del doctorado en Economía Política. Y van a ser los 50 años de la facultad y estábamos un grupo de compañeros y de profesores pensando en la posibilidad de que, de acuerdo a sus tiempos, pudiera impartir. Mira, en abril no estoy en México. No, es a su disposición. Ajá, o sea, tenemos pensado septiembre, octubre. Sí. Que nos dé un curso, seminario de la tengo 16. Que pensarlo. Sí, sí. Uf, 8 sesiones. Bueno, es la propuesta, ¿no? Claro. No, bueno. Una. Sí. Porque estoy viejo y además tengo mucha necesidad. ¿Es el foliar de asistencia? Perdón. Entonces, me cuesta decir que sí. Ahora, podría hacerlo, pero como si ustedes hacen un seminario sobre 24 tomos del Capital, entonces yo podría ir a cerrar cuando terminen ese trabajo, que les puede llevar uno o dos semestres, a aclararles temas, pero explicar cosas que ya están escritas. Claro. ¿Para qué? Hay que trabajar. Claro. He escrito mucho sobre Marx. Había que primero leerlas. Ok, claro. Hagan un seminario. Sí. De las 16 tesis de economía política. Sí, eso pensamos hacer. Si hacen, eso es como para 16 sesiones. Claro, una por sesión. Es un semestre completo. Sí. Fue así, está grabado eso, sí. Aunque en este momento lo sacaron del vídeo, pero lo van a poner de nuevo, entonces ustedes hasta podrían escuchar la clase de cada uno, leer el texto, hacer un seminario, y cuando hayan terminado el seminario, entonces hablamos para que aclaren dudas. En una sesión, claro. Temas. Sí, sería también proponerle los temas que estamos tratando en el doctorado, ¿no? Y pues obviamente en el doctorado estamos también leyendo obra. Entonces, sí, el doctorado es en economía política. Pero yo más que... Como ya no es fácil, sí, para, claro, mí moverme, yo lo podría hacer ante un grupo de alumnos muy responsables que se hicieron cargo de lo que yo he hecho, okay, y no explicárselo, claro, o aclararle dudas sobre otros temas que han planteado. Es desaprovechar un poco la presencia. Mejor estudien mis temas y cuando la hayan terminado llámenme para que aclare cosas. Puede, okay, que sea primer semestre del 16. Claro. Pero eso le va a enriquecer. O en diciembre. Poderse trabajar. Sí, o que el segundo semestre de este año. Pero eso sería bueno para que ustedes trabajen. Porque nosotros lo trabajemos. Si usted trabaja en todo el semestre, en los 4 libros, que son gorditos, ese es uno de los 4. Ok. Entonces, ya se hicieron cargo. Entonces yo voy a... Okay. Sí, es el... Así que a mí es... Sí, su propuesta es... La, la, la,
la retruco, la devuelvo diciendo, iría a aclarar a un grupo de gente que ya se tomó tiempo de entender las cosas. Claro. Sí. Sería. ¿Y a dónde le podríamos escribir o ponernos en contacto? Sí, pero cuando haya terminado. Si en ese momento ya no me han robado el celular. Pero espero conservar el número. Yo traigo algo parecido, pero vengo de la Universidad de Roma de México. Espero invitarlo a un conservatorio con el doctor Antonio Dos Santos de Filosofía y Ciencias Sociales en América Latina. Pero es muy corto, sí, pasó el tiempo y sí, ya es casi el otro mes. Traemos ahorita el invitado, es de sociología. Yo soy mi pasante de filosofía, pero también de sociología. Y ahorita estamos en un congreso y me dijo Alberto que me podría interesar acompañar. ¿Y viene el de otoño? Sí. Y sería para conformidad más. ¿Qué día? ¿El jueves? Jueves 12. Pues o usted lo dijera, es que de 3 días el congreso dura miércoles, jueves y viernes, 11, 12 y 13 de marzo. ¿Y dónde es? En la Universidad Autónoma del Estado de México. Nosotros nos encargaremos de lo que usted nos dijera, transportes, etcétera, que unos días. No hay que ir hasta Toluca. Como el de Piquetti. Sí, es que apenas me contacté con Alberto. Es que sí, es en el marco de los 50 años. El interés de una plática con él y hicimos como un conservatorio. Entre los dos. Bueno, déjenme pensarlo, no sé. Sí, sí, es una invitación, claro, si usted nos dice. Bueno, si viene Teotonio. Sí, sí, ya lo tenemos confirmado, ya está totalmente ya. Yo fue como que la última que platiqué con Alberto y Alberto me dijo que a lo mejor le interesaría tener una conversación con él. Veremos. Ven la próxima y vemos qué hacer. Gracias. ¿Quedamos? Sí, lo buscamos en la próxima. Sí, ya. Gracias. Quería ver si podía firmar mi libro. ¿Le podría marcar su celular la otra semana a ver si me la próxima semana? Por favor, viene. Gracias. Y doctor, como hemos sido comisionadas. ¿Pero tienes algo para dejarme? Sí, ya aquí está. Le dejamos esta. Ah, ahí. Aquí está, sí. Yo había venido una compañera antes. ¿Qué es hoy? Hoy es 25. ¿25? De febrero. Sí. Sí. 02. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. ¿Esto es de ustedes? Sí. Muchas gracias. Estamos en seminario. ¿Cómo se llama? Juan Mejía. ¿Juan? Juan Mejía. Habla muy despacito y mi oído no está fuerte. ¿Juan? Juan Mejía. Juan Mejía. Mejía. Ah, claro. ¿Eres? Ajá, Ana Guadalupe Mejía García. ¿Pero eres nieta de él? No, es mi papá. Mi abuelo es Lucio Mejía. Ah. Entonces, cuando ingresé a la universidad, todos. Todos. Los recuerdo con mucho gusto. Ajá, mi papá también se acuerda mucho de usted, por eso es que. Sí. Me hicieron la casa y eso. Ajá. Muy bien. Me comentó que había hecho su casa. ¿Y tú estás acá? Bravo. Sí, estoy aquí, quedado aquí. Muy bien. Sí, felicitación. Quería, más que nada, saludar. Muy bien. Mi papá igual le mando muchos saludos. Chao. Y saludo al papá. Claro. Y al abuelo. Al abuelo. ¿Qué tal? Adelante. Espera. Seminario. Me pones una rayita en el 4 los que no han venido y firmas el quinto. ¿Alguien cuenta de...? ¿Yo? A mí.
Mira, antes de empezar, me gusta mucho este trabajo, porque está citando a otra gente. Husserl, Levinas, pero en otras obras, Crichley, que es un tipo que conoce mucho a Levinas. Así que la tomo como ejemplo para las otras exposiciones, de que me lean temas en otros autores y no simplemente el que tenemos. ¿Por qué no nos acercamos? Los que quieran, ¿no? Pero para no estar ahí tan lejanos. Ah, bueno, tú estás tomando. Muy bien. Adelante. Okay. El micrófono, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy 25 de febrero de 2015, no sé por qué puse 2014, expongo el capítulo de proximidad. En la tradición fenomenológica inaugurada por el filósofo alemán Edmund Husserl a inicios del siglo XX, se plantea por primera vez una concepción unitaria del ser humano en la que se rechaza decididamente el supuesto de que existe una mente y un cuerpo puestos entre sí. Para Husserl y los fenomenólogos, mi cuerpo ha perdido el lugar de objeto como lo es una mesa o un árbol. A diferencia de estos, mi cuerpo lo vivo como centro de experiencias y lugar desde el cual se abre el horizonte del mundo. Horizonte de la comprensión del ser, donde ese carácter mío, egoísta, parece ser irrebasable. Si todo es comprensión del ser como lo piensa Heidegger, la alteridad sugerida por la filosofía de la liberación y la ética de Levinas es referida como la incomprensión, donde hay algo más allá del ser, fuera del horizonte de la inteligibilidad, el otro como proximidad. Así, la filosofía de la liberación se ocupará de la revelación del oprimido, del... Está muy fuerte. Ah, puede ser, ¿verdad? Espérate, ya va. Sí, ese es. Ah, se están. Gracias. Así, la filosofía de la liberación se ocupará de la revelación del oprimido, del pobre, del otro que nunca es pura apariencia ni puro fenómeno, sino que guarda siempre una exterioridad metafísica, donde el prójimo no es susceptible a la tematización de mi conciencia e irreductible a mí. Se trata entonces de comenzar por aquello que se encuentra más allá del mundo de la ontología, del ser anterior al mundo y su horizonte, desde la proximidad, es decir, desde el otro que se revela, al cual experimento como extraño, experiencia que ya no tendrá que ver con fronteras externas delimitadas desde mi intencionalidad, como lo señala Husserl, ni con el intento de Heidegger por experimentar lo otro como comprensión del ser. Mitsein, ser con. Aproximarse a algo significa haber subvertido la relación sujeto-objeto por sujeto-sujeto. Aproximarse a la renuncia a la relación lógica, donde la subjetividad del sujeto que se acerca o se aproxima es anterior a la conciencia. La proximidad no es un estado, un reposo, sino que es precisamente inquietud, no lugar. Fuera del lugar del reposo que perturba la calma de la no localización del ser, que se torna reposo en un lugar. Se tratará entonces de aproximarnos en la fraternidad, un acortar distancia hacia la afección por el otro, donde la inmediatez de la proximidad, a saber, del otro, es más inmediata que mi sustancia pensante. Si la proximidad implica la suspensión de la distancia propia de la conciencia de, es decir, de toda intencionalidad, entonces se tratará del propio nacimiento de la significación más allá del ser. Aproximarse
hacia la proximidad consistirá en buscar el origen del significado significante, el origen mismo de la significación. Eso después vamos a discutirlo un poco, a ver qué significa, háganse preguntas. Duce, al señalar el mamar como la proximidad primera, se refiere a que el ser humano nace en alguien, en los brazos del otro y no en la naturaleza. Las manos del niño que se abrazan a la madre ni juegan ni trabajan todavía. La misma boca que succiona no ha lanzado discursos, insultos o bendiciones. Es así como las experiencias del cuerpo ponen en duda permanentemente el privilegio que se atribuye a la conciencia de dar el sentido a todo. Así, lo ético se despliega en un mundo de significados que se ofrecen en un sentir previo a toda interioridad, más allá de un decir. Llamamos ética una relación de términos en el que uno y otro no son unidos por una síntesis del entendimiento ni por la relación de un sujeto con un objeto. Ellos están unidos por una intriga que el conocer no podría ni sabría desentrañar. La relación ética acontece básicamente a nivel corporal. Es lo que Levinas llama la proximidad. En la proximidad, al despertar de su ser lo mismo por lo otro, entre paréntesis, el extraño, el pobre, el extranjero, el débil, se rompe el marco ontológico que excluye o asume lo otro. Según Levinas, la inmediatez de lo sensible es acontecimiento de proximidad y no de saber, y el contacto, ternura y responsabilidad. Simon Critchley expresa claramente esta idea fundamental de la ética levinasiana en los siguientes términos. El sujeto es un sujeto sentiente y no un ego consciente. La proximidad expuesta por Levinas rompe con la amenaza que condena al sujeto al orden de la conciencia, representación y presencia. Anterior al mundo dotado de sentido en el que nacemos, ya estaba la realidad del otro, de la cual soy responsable antes que cualquier compromiso o rechazo de este. Responsabilidad del rostro del prójimo que me obsesiona mediante esa miseria, donde nada en él me es indiferente. La proximidad es la raíz de la praxis y el punto de partida de toda responsabilidad por el otro. La disposición del sujeto de ser afectado, es decir, de sentir la alteridad, se establece como condición de posibilidad para la relación ética con el otro. Si no fuéramos seres sensibles, corporales, no podríamos ser o devenir un sujeto. Es precisamente por nuestra corporeidad que llegamos a pensarnos. A través del cuerpo emerge la conciencia. Levinas muestra que la alteridad es algo que aparece al margen de la subjetividad, como si la unidad y la unicidad del yo fuesen ya la carga sobre sí de la gravedad del otro. Para Levinas, la alteridad del otro se me muestra en el rostro, en el cara a cara. El rostro del otro en la proximidad, más que representación, es huella irrepresentable, modo del infinito. No es porque entre los seres exista un yo, ser que persigue fines, por lo que el ser adquiere una significación y se convierte en universo. Es porque en el acercamiento se inscribe o se escribe la huella del universo, huella de una partida, pero huella de aquello que desmesurado no entra en el presente e invierte el arjé en anarquía. Mi ser necesita de la huella del otro. Si carezco de ella, me convierto en vacidad ontológica. La proximidad metafísica, a diferencia de la proximidad erótica, susceptible de convertirse en totalización autoerótica, se caracteriza por el recibimiento del otro, recibimiento traducido en responsabilidad y conciencia no intencional, donde el otro es quien me impone esa responsabilidad, quien me sujeta, me cuestiona y me saca de esa identidad yoica. Sin embargo, ese deseo de proximidad sin economía ni lejanía del otro no es receptividad pura como un puro sensible sin significación. Pensarlo así sería una abstracción. El otro se presenta como un rostro que habla, es decir, que significa.
significa con palabras que no están fijas en un sentido literal, como lo estarían en la estructura noético-noemática de la conciencia desarrollada por Husserl. El lenguaje ético es el propio sentido de la aproximación quien suspende el saber, quien suspende toda relación de tema. La significación del rostro que habla no es susceptible de ser reducida a contenidos dados a la conciencia. Así, esa conciencia que recoge datos ha dejado de ser fuente de toda significación. Muy bien. Está corto. Está exacto. Ahora, creo que has tenido la sensibilidad de poner textos de Levinas y mío, y si no fuera porque tengo que mirar rápido quién lo dice, podría ser cualquiera de los otros. A tal punto soy levinasiano en estas cosas, ¿no? Sí. Porque entonces ustedes dirán, este hombre sí, a Levinas línea por línea, y se ve. Realmente pienso que es muy importante una lectura apretada de Levinas. Después vamos a lo concreto y nos dispersamos en una cantidad de temas. Pero ciertas cosas hay que tenerlas muy firmes, y creo que ha sido un excelente corto trabajo para discutir, para poner a preguntar a la expositora primero. Preguntas. Sí. ¿Puedo tomar tu pluma? Sí. Digamos que hasta el presente, el cara a cara se ha dado al menos hasta hoy, siglo XXI, entre otros, porque mencionaste el cara a cara erótico o el cara a cara pedagógico, como choque o amistad. Si nosotros pudiésemos usar un ejemplo, por ejemplo, tomar el Génesis 18, el cara a cara entre Dios y Abraham, cuando Abraham habla con Dios, no lo hace rasgándose las vestiduras, no lo hace con la mirada al suelo, cubriéndose el rostro, o bien hincado, suplicando con las manos al cielo. A su vez, Dios no es esa omnipresencia que se le escucha, como en el caso de Caín, o también no es esa zarza de fuego con la que habla Moisés. Abraham dialoga como si hablara con el vecino, como si hablara con otro sujeto cualquier igual a él, cara a cara, sobre la vida y hacer lo justo, con familiaridad y respeto. Abraham interpela al Todopoderoso cara a cara con claridad, y la conclusión de ella es que el pecado perece y la creación es salvada. Si nosotros lo extrapolamos, porque estamos hablando de que eso es algo muy, muy, muy antiguo, si lo extrapolamos hasta nuestro acontecer, esto implica que el cara a cara con el opresor, el que toma la violencia como la forma natural del humano, y atenta contra la naturaleza, la humanidad y el cosmos, no puede hacer de otro modo más que con claridad. En consecuencia, interpelar al oprimido no puede hacerse de otro modo más que demostrando la existencia real de nuevas y mejores formas de realización, mostrando las alternativas subjetivas y objetivas efectivas para alcanzarlo en la práctica. Aplicado así, la filosofía de la liberación no es simplemente otra forma singular de pensar la realidad, sino la expresión de una forma de vida distinta, real, en movimiento y alcanzable para cualquiera. Pero me surge una duda. ¿Qué pasa con el sujeto que aparentemente no es oprimido ni opresor, el sujeto que está libre ante el sistema? Con el sujeto que está en condiciones subjetivas del calibre, es decir, en términos no solo de dar una interpretación, sino que ha forjado minuciosamente en su lucha cerebral interna con armas conceptuales sofisticadas y enlaza los conceptos más contradictorios. Un sujeto que se exhibe como un sabelotodo, más que no cree en algo, no cree en alguien, no cree en la nada ni en ninguno. Algo así como un pensamiento nihilista exquisito,
un pensamiento capaz de sentir, experimentar y hasta disfrutar los universos culturales más diversos, pero incapaz de hacerse moralmente responsable de sí mismo. Es decir, puede comprenderlo, pero saberlo no lo hace responsable. ¿Cómo interpelar a ese sujeto que hace de la filosofía la forma autojustificante por excelencia para la indiferencia, la irresponsabilidad y la ambigüedad del relativismo y la generalidad abstracta? Okay. Bueno, me quedo con la última parte, donde preguntas qué pasa con el sujeto que está libre ante el sistema. Luego, pensamiento alienismo, que puede comprender, pero por saberlo, no lo hace responsable. De hecho, no se trata de una relación de comprensión. O sea, es más, si comprende, es porque no se hace responsable. Es porque no hay responsabilidad por el otro. O sea, la responsabilidad por el otro en Levinas no implica comprensión. Por eso habla de un decir sin lo dicho, y por eso Dussel lo señala como la búsqueda del origen mismo de la significación, donde no se trata de una comprensión, porque si se tratara de una comprensión, regresamos a la totalización. Sí. Y no se trata de, o sea, al principio decía, como en el ejemplo de Abraham, decías, dialoga como si fuera un vecino. Como si fuera el vecino, interpela, no se trata de un diálogo, y es más, si fuera el vecino, sería una relación ontológica, ¿no? O sea, justamente esa proximidad, como según yo la entiendo en Levinas y en Dussel, se trata de un otro como el extraño, como el extranjero, pero fuera de esta relación ajeno propio. Yo entiendo que... Espera, no, veamos un poquito más intervenciones. Llama la atención que tú estés en la secundaria. Parece que es un filósofo innato. No, es nada más lo tuyo ha sido muy bueno, muy bueno. Pero espera, no vamos a hacer un monólogo, porque entonces otras intervenciones con respecto a lo que ya se ha planteado. Yo tengo una. Generalmente, digamos, cuando los profesores dedicados a la fenomenología tocan a Levinas y de repente hay una referencia de que la filosofía de la liberación por primera vez hace una recepción del pensamiento levinasiano en América Latina, generalmente se habla de que Dussel habla de un otro que no es el de Levinas. Generalmente se señala, digamos que se dice otra cosa. Mi pregunta iría en ese sentido: ¿por qué Levinas, en su discurso fenomenológico, no llega, digamos, a hablar de manera, digamos, más aterrizada, podría comentarlo así, de un sujeto real empírico? ¿Y cómo es que la filosofía de la liberación da una especie de giro antropológico, si lo entiendo de esa manera, para plantear a un Levinas más empírico, digamos, ¿no? ¿Cuál sería, pregunto, esa diferencia entre el otro de Levinas, insisto, en un sentido más abstracto, en un sentido, digamos, de un otro como misterio? ¿Cómo es posible hacer ese otro más empírico? Digamos, creo que es un aporte fuerte de la filosofía de la liberación. ¿Cuál es ese modo, digamos, de acercarse a un otro real, digamos, ¿no? Y por supuesto de politizar y de plantearlo como un sujeto real de liberación. Esa es una pregunta. Intervenciones. Pues yo,
O sea, reflexionando... A ver, unamos los temas, ¿eh? No sí, lo reflexionando sobre mi pregunta, pienso que, sin ser experto en Levinas, pienso que justo por la parte de la politización del otro, ¿no? Que ya no queda como un otro abstracto en un sentido que va más allá de la fenomenología, ¿no? Sino que ya se aterriza como a un nivel comunitario y a un nivel en términos políticos del pueblo, ¿no? O sea, yo pienso que si solamente se lee este fragmento de la filosofía de la liberación, como decía, no hay mucha diferencia todavía en este momento con Levinas, pero más adelante sí, ¿no? O sea, desde la politización de esa exterioridad o infinitud, ¿no? Que es, se expresa como huella en el rostro del otro. Sí, y de hecho tú lo señalas bien, o sea, no se trata de una abstracción, por eso cito que, o sea, ese rostro del otro habla, no significa, ¿no? Y habla desde un lenguaje ético. Y ahí es, creo que, donde para mí ha sido la parte más difícil de Levinas, donde un poco, no sé si se pierde en ese decir sin lo dicho. A ver, ¿cómo? Explica mejor para la gente. Pues precisamente en ese lenguaje ético, él habla de, se trata de un decir sin lo dicho, donde lo dicho sería, una vez más, la alienación del otro. Y creo que es el punto donde se acerca más a la discusión de si se puede salir de la comprensión a partir del ser. No se entiende tanto. No se entiende tanto. Sí, no, o sea, es como... O sea, en ese lenguaje ético, ¿cómo podríamos, ahora sí que, ejemplificar esa no relación con el otro, donde hay un decir, donde precisamente en el decir se hablaría de un lenguaje ético? Pero es un decir sin lo dicho. Exacto. En la pura presencia de la corporalidad. Es otro tema eso. El hecho mismo de alguien tirar la mano pidiendo, ya dice lo que está queriendo. Entonces él habla que hay un decir anterior a las palabras. Y hay una posición, diríamos, anterior a la conciencia. Que ya... Yo, al ver a alguien que me extienda la mano en su propia corporalidad, ya soy responsable por el otro antes de poder empezar a discernir qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces, yo le llamé ante Apple el cínico, que no entra a la discusión, para guardar su poder y no ponerlo en cuestión. No discute porque tiene el poder. Entonces no entra la discusión. Pero ese está fetichizado. No discute y tampoco recibe ninguna interpelación. Tiene oídos tapados. No escucha nada. Está divinizado. Es justamente la falta moral de Adán. El fetichismo, ¿no? Porque no soy capaz de escuchar al otro, ¿no? Pero él está queriendo superar la ontología, superando la capacidad cognitiva del ser humano. Por ahí parecería un poco irracionalista. Y va a buscar por la cordialidad, por el eros, por el gusto del comer, el ir más allá del ser.
Y por último dirá, pero desde ahí se reconstruye el pensamiento, es decir, no es un escéptico, pero también dice el escepticismo vuelve siempre. Y es bueno que vuelva, porque pone en cuestión a la inteligencia que quiere volver a totalizarse. Entonces, él no ve al escepticismo humano, más bien dice, toda crítica empieza por el escepticismo. Entonces, que Nietzsche critique todos los valores, está muy bien. El asunto, ¿qué es lo que pone en su lugar después? Ese es el problema. Pero entonces él, más bien, al principio es como escéptico y busca otra manera de habérselas con el mundo. Pero esa otra manera es la de Heidegger en el Nietzsche, donde el mundo no es visto como comprensión del ser, sino como querer de la voluntad. Y por la voluntad también reconstruye una fenomenología del mundo Heidegger. Pero él a este nivel también va a hablar de la trascendencia en lo que él ya va a llamar el deseo, que es un amor muy especial. Yo le llamo de justicia, indicando que es un amor, pero que no utiliza al otro y que no sirve ingenuamente al otro, sino poniendo condiciones, ¿no? Ayer justamente hablando del tema, una alumna me dijo, sí, uno sirve al otro, y si el otro se sirve de uno, que es justo lo que el machismo promueve, a la mujer, sí, que sirva. El varón, eso hay que ver. Entonces, yo digo, cuidado, si el otro en vez de interpelarme y me dice, ayúdame a ser feliz, es una cosa. Pero si dice, déjate instrumentar para mi felicidad, ¡ah! Eso no es una interpelación, eso es una tentación. Eso es el mito de Adán. Serás Dios. No he tocado esos temas, pero habría que tocar. Pero queda bien. Psicoanalítica, por eso a veces choca mucho los términos que se utilizan aquí, no le entiendo, ¿verdad? Algunas cosas, y por ahí va mi pregunta. Mi ser necesita de la huella del otro, mayúscula, si carezco de ella me convierto en vaciedad. En vacío, ajá, le falta una. En vaciedad ontológica, o sea, ontología como doctrina de ser, ¿correcto? Según Levinas. Aquí me confunde un poco porque el otro, desde la formación que yo tengo, es algo que estructura al ser o a su psique con una falta en ser. Entonces, si digo que el otro, si mi huella necesita del otro, digo, mi ser necesita la huella del otro, es correcto, pero si carezco de ella me convierto en vaciedad ontológica. Creo que la falta está antes, está como parte de la formación del otro. O sea, el otro no existe sin una falta del ser. No es que venga después como una vaciedad, sí, si no tengo una huella. Entiendo, creo, que si no hay una relación con un semejante, es como en el caso del hombre de los lobos, porque no hay una introducción a la civilización. El sujeto simplemente ni siquiera ha recibido a la cultura. Es como pues un animalito más, ¿no? Y la proximidad metafísica diferencia esta parte de aquí, la diferencia a la proximidad erótica susceptible de convertirse en totalización autoerótica, se caracteriza por el recibimiento del otro, recibimiento traducido en responsabilidad y conciencia no intencionada. Aquí es esta otra parte que me confunde, porque el otro correspondería al opuesto, según mi visión. Cuando el otro habla,
es porque el sujeto es hablado por otro. Y por lo tanto no hay una posibilidad de conciencia sobre lo que el otro habla. Es posible simbolizarlo a través de un significante propio. O sea, empiezas a trabajar ese encadenamiento y entonces lo simbolizas. Pero que el otro hable y que tú puedas reconocer eso conscientemente es como decir que lo inconsciente pueda venir conciencia, lo cual al menos en la clínica del psicoanálisis es un gran error. Lo que se hace es que tú le des un significado a esa inconsciencia. Y entonces cuando surja el otro, digamos que lo pesques en el movimiento y lo reconozcas. Y de repente lo bajes, digamos, al nivel de la conciencia y, no sé, te burles de tu neurosis o juegues con ella, convivas con ella, digamos, convivas con el otro. Porque el otro está, digamos, en un lenguaje que no se entiende bien con la palabra. Entonces, pues, ¿qué opinas de eso? Sí, bueno. Nada más antes de continuar, para ver si estamos pensando el otro en psicoanálisis de la misma manera, el otro como el inconsciente articulado en el lenguaje, ¿no? Sí. Okay. Entonces, a mí lo que me pasó leyendo a Levinas es que erróneamente empecé a encontrar, o sea, no fue, no es la palabra, pero no encontró la otra, no encontró otra palabra. Empecé a encontrar similitudes con Lacan, pero el otro de Levinas es distinto al de Lacan. Efectivamente, esa puntuación que hiciste me parece buena, donde dices, mi ser necesita de la huella del otro, si carezca de ella me convierto en vacía ontológica. Efectivamente, o sea, Levinas y Dussel lo que están haciendo es una descripción donde me es imposible carecer del otro. Entonces, eso estuvo muy bien, esa puntuación. Y ¿me repites la última parte de tu pregunta? Sí. Sobre la parte en donde, digamos, una posible dialéctica entre el otro y el sujeto, en donde más bien se contraponen, porque cuando el otro habla, el sujeto es hablado por el otro. Uh-huh. Es como el delirio en el esquizofrénico es el inequívoco de que es hablado por otro. Uh-huh. Entonces tú le puedes decir a ese loquito, no tienes dos cabezas, no puedes tener dos cabezas, uh-huh, es imposible. Le das explicación fisiológica, médica, uh-huh, y te dice, no, yo tengo dos cabezas. Para él es verdad que tiene dos cabezas. Y no hay nada que lo mueva de ese lugar. Tú utilizas los recursos de la conciencia y de lo simbólico, por lo tanto, del lenguaje, para poder tratar de explicarle que no puede tener dos cabezas. Pero resulta que él es hablado por el otro. Por eso es que el lenguaje no puede entrar a ese nivel, puede ser bordeado. O sea, él pronuncia su delirio, que puede ser que trae ahí la cabeza de otro que le está martirizando, puede ser el hermano, puede ser el padre, solamente tiene que ver con la familia. Entonces, por ahí van a hacer otra parte. Esto nos llevaría a hacer un seminario, psicoanálisis y el tema nos dejaron los técnicos, ¿sabes? Lacan dice, el inconsciente es el otro. No, para Levinas no tiene nada que ver. Dice, somos por naturaleza, Freud, narcisistas. Bueno, Levinas dirá, no somos narcisistas por naturaleza, estamos abiertos al otro. Hay cuestiones ontológicas a poner en cuestión de Freud. Freud es un genio, define el machismo de manera extraordinaria, pero la confunde con la realidad.
Freud dice, y lo tengo muy sabido, la sexualidad por naturaleza masculina y la mujer es objeto sexual. Esa es la definición perfecta de machismo. Dice, la mujer se descubre como castrada porque no tiene pene. Eso es el machismo. Entonces, yo tengo que poner a Freud en cuestión desde el origen. El anti-Edipo no es lo que piensa Deleuze, un Catarín, una cosa bien complicada del pensamiento francés. Es que el antimito de Edipo, el mito de Abraham, el padre ama al hijo y no lo sacrifica. El hijo ama al padre y no tiene el Edipo. Terminamos. Voy a decir, Freud soñó que mataba al padre como Edipo. Bueno, los griegos y modernos tienen el problema del machismo, pero hay culturas que no lo tienen. Hay un libro que se llama el Edipo africano y es distinto. ¿Sí? Hay que poner en cuestión a Freud. Entonces, nos llevaría a un seminario entero. Pero no puedo explicar a Freud desde Levinas o viceversa, porque son justamente dos posiciones radicalmente distintas en el origen. No soy narcisista por naturaleza, sino por naturaleza, o naturaleza, ¿qué significa? Por historia, porque el ser humano nace siempre en la historia y en las instituciones. Yo estoy abierto al otro y no soy narcisista. Narcisista es justamente el principio ontológico de la enfermedad. Y Freud tiene un diagnóstico extraordinario sobre la enfermedad, pero no sobre el ser humano. En fin, tendríamos que tomar a Freud y analizarlo como lo he hecho antes. Y nos saldría algo muy extraño. El mismo Lacan sigue hablando del pene y el falo. ¿Por qué no habla del clítoris y de la vagina y demás? ¿Por qué le sigue poniendo al órgano masculino como el punto de partida? Ah, hay problemas. Bueno, ya sería otro seminario. Y, pero... tienes derecho a la defensa. Quería decir una cosa rápida respecto a lo que estabas diciendo. O sea, la gran diferencia es que en Lacan, el otro es lo que me subjetiva y el Levinas, el otro, es lo que me cuestiona, lo que me saca de esa identidad. ¿Ya no es alteridad o sí es alteridad? Es alteridad. Y doctor Russo lo estaba diciendo, esa disposición del cuerpo de ser afectado es lo que caracteriza ese resentimiento de cosas. Por eso me pareció extraordinario el ejemplo de la profesionalidad original de la boca y... Seguro, y no como patología. Y no hay negación de la madre para nada. El niño tiene con la madre una relación de madre-hijo, mamario y tal. No tiene nada que ver con la relación de la pareja, es sexual. Entonces, la madre no se confunde con la pareja, no es incestuoso. Y además, no tiene que hacer el padre interponiéndose con el amor del hijo a la madre, sino otro tipo de amor. Es de la madre con el hijo y es distinta de la pareja con la pareja. Eso hay que repensarlo. La sexualidad hay que repensarlo. Hay que repensar el super-yo, porque el super-yo me da conciencia de culpabilidad patológica. Pero no tengo que tener ninguna culpabilidad de ninguna manera, tengo que ser culpable y sentirme bien culpable de las injusticias. Entonces, más que eliminar un super-yo, hay que educar un super-yo. Y el inconsciente no solamente es un factor de una lógica distinta, sino que también redefinir el inconsciente. Lo interesante de Freud es que tiene un método, y el método creo que funciona, pero hay que redefinir su categoría fundamental. Yo sé que a veces es difícil conciliarse entre doctrinas y a veces simplemente no se van a entender. Pero bueno, es un buen ejercicio. Y dice Lacan, de lo único que podemos ser culpables, o que somos culpables es de ceder en el propio deseo, efectivamente. Pero yo mencioné siempre a Lacan, ¿no?
obviamente no hay Lacan sin Freud. Y desde este punto es que quiero aclarar que esto, sobre todo la cuestión de la teoría del otro, al preguntarse sobre las psicosis, en esas están incluidas las esquizofrenias también. Freud no se mete porque le parecía un lugar insondable, que no entendía. Se quedó más en analizar la histeria, la neurosis. De hecho, abordó el caso Schreber y no pudo realmente poderlo desarrollar. Lo llevó durante un tiempo porque pues, era un banquero muy importante. La gente se piró porque dijo que era mujer y Dios lo estaba preñando y cosas así muy interesantes. Y aquí está la gran diferencia. Lacan, como matemático lingüista, se mete más en esta cuestión de estructura del inconsciente como un lenguaje, en donde un poco Freud se quedó corto realmente en elaborar una teoría más compleja sobre el inconsciente. Y entonces Lacan no pasa a un lenguaje, inclusive topológico, utiliza la topología neoclidiana para poderlo expresar de una manera que para mí es más sencilla entenderlo con esos esquemas. Por ese lado, la teoría freudiana sí describe muchas cosas y puede describir el machismo, pero esa, a mi parecer, creo que es una interpretación que se queda corta de su teoría, porque puede ser machista, pero hay otras cosas que tienen que ver con la estructuración de la psique, en donde la pasión y el Edipo son base de esa edificación del psiquismo, no nada más como machismo. Sí puede ser, claro que sí, porque es una época post-victoriana muy difícil. Imagino. Entonces, el ser tema, el ser es, el no ser no es. El ser es fálico, el no ser es castrado, no tiene paz. Diga, ala, así que Freud es eso, es machismo. Total, y claro, el feminismo ha dado un futuro. Entonces, eso hay que ponerse a la escucha del feminismo, que no lo deja pasar. Hay que reformular todo, pero, en fin, es otro tema. Pero le miras también motivos a esa redefinición, incluso por hoy. Sí, es que obviamente por el lenguaje el uso del concepto del otro, parece que hay relación, ¿no? O sea, de entrada son campos distintos, ¿no? Pero el hecho es que, en tanto que están hablando de una cierta alteridad, hay algo con lo que podría establecerse comunicación, por lo menos con respecto a la manera en que se comprende la alteridad, ¿no? Aunque en Lacan, como bien has dicho, se refiere a esos eventos o a esos aspectos del inconsciente, ¿no? Y lo que intenta hacer Lacan, como bien has dicho, es bordear de alguna manera eso, buscar quizá un posible lenguaje para dar cuenta de eso, ¿no? Y es precisamente lo contrario totalmente a Levinas, ¿no? Porque Levinas, precisamente el decir y lo dicho, distingue las dos maneras de poder establecer relación con el otro. Lacan estaría un poco en la cuestión de lo dicho. O sea, lo dicho es, digamos, el enunciado que intenta nombrar a la alteridad, ¿no? O sea, el otro es esto, ¿no? El otro lo comprendo como es. Y digamos que por el ejercicio científico que realiza Lacan, está en el nivel de la comprensión de la alteridad bajo la función de lo dicho, ¿no? Levinas obviamente no estará en ese nivel, ¿no? Él estará en la cuestión del decir, de lo que no puede ser reducido, ¿no? De lo que propiamente es irreductible, ¿no? O sea, si bien en el inconsciente es en sí reductible, el intentar bordear es acceder ya a la tematización de la alteridad, ensayar la tematización, ¿no? Es decir, lo dicho, ¿no? Yo veía ahí esas dos maneras de abordar la alteridad que Levinas mismo plantea y que en una bien podría caber la de Lacan, ¿no? La tematización de la alteridad, de una cierta alteridad, que es el inconsciente, en lo dicho, ¿no? Y el decir es por la donde irá Levinas. Sí. Decir, de hecho, se rodea, pero... Nada más. Exacto.
De hecho, o sea, Levinas, esto también abre una crítica al estructuralismo, porque no puede haber un otro si no hay rostro, a diferencia de Lacan. No hay otro sobre el rostro. Sí, Levinas justamente quiere superar el ser desde el ego, pero ahí es muy distinto al ego. La subjetividad en el ego, la trascendencia y la fecundidad, ¿no? El hijo. Porque toda relación es sin embargo ambigua y puede instrumentar al otro. Y para dejarlo ser otro, surge del propio, más allá de la pareja, aquello que impide su fetichización, el hijo. Y el hijo es creación, no producto. Entonces ahí se establece una pedagogía. Y luego, de alguna manera, yo de ahí saco después la política, y sobre todo la económica, interioridad y economía, tinta económica fenomenal. Y por eso ahí se relaciona con Marx, cuando la separación como vida, el gozo y la representación. Esa fenomenología es impresionante. Cuando dicen yo gusto el pan, se representa. Se goza. Cuando las pupilas gustativas tocan el pan, tocan aquello que lo vitaliza. No hay representación, pero sí hay gozo. Pero ese es el pan que yo gozo, el que yo puedo darle a aquel que tiene hambre, pero todo me cuesta, porque te traje tal gozo que ahora no cumplo. Entonces, no sería nada darle pan al que tiene hambre si yo fuera insensible al gusto. Y de ahí entonces elabora la justicia a partir del gozo del comer el pan. Hace cosas muy interesantes, muy especiales. Y ahí uno empieza a descubrir un Martin tipo también. Y por eso cuando Martin dice, el problema es la subjetividad, no la objetividad en el texto que leí. Eso es divinacial. Muy interesante. Y es el pobre también. Él va más por la económica, ¿verdad? No sé. Tiene tanto el pedo de la fenomenología de Eros es una meta con la que él supera la ontología. En fin. Aquí en el texto hay un problemita que alguna vez lo tratamos de discutir mediados finales de la década del 90, que tiene que ver con el Levinas antes de la Segunda Guerra Mundial y el Levinas después de la Segunda Guerra Mundial, y que se puede ver en la obra cuando se la rastrea genealógicamente, como tú has citado, indistintamente de estas distintas épocas, digamos, no se ve, y es el problema de la relación entre la totalidad y el otro, o la ontología y el otro, o el yo y el otro, es el problemita de cuando yo tematizo el problema, ¿en qué lugar estoy? ¿No? ¿En el lugar del otro o en el lugar del yo, por decirlo? ¿No? Y esto es fundamental a la hora de intentar no solamente entender lo que dice Levinas, sino pensar la situación o la realidad, ¿no? Y ver cómo es que puedo ir más allá de la tematización levinasiana, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, en Levinas hay más o menos, bueno, es bien fenomenológico en el sentido de que está tratando de aclarar, construir el lenguaje con el cual se pueda nombrar aquello que está más allá de la totalidad. Está discutiendo con Heidegger. Va a campo de concentración y ahí se les revela el problema del modo más claro. Y por eso es que en totalidad de infinito la cosa está muy bien definida, ¿no? Entonces, en lo que tú has más o menos descrito, ¿cómo verías ese problema, ¿no? ¿Dónde está ubicado Levinas, ¿no? Porque en apariencia, siempre digamos en todos los cursos respecto de Levinas, cuando describimos la relación entre el yo y el otro, o la totalidad y la otredad, o el ser y el otro, todo el mundo se pone en el lugar del yo, y el otro es el otro, ¿no? Y cuando yo expongo Levinas en los cursos originarios, ellos automáticamente son el otro,
¿no? Entonces ahí se da la inversión, digamos, del lenguaje levinasiano, ¿no? ¿Cómo verías ese problema? Porque, hay conceptitos en los cuales, después de mucho tiempo de discusión aquí con el doctor Dussel, ya han adquirido otro tipo de contenidos, ¿no? Para poner solamente un ejemplito, en la penúltima página, después de la cita de Levinas, dices, mi ser necesita de la huella del otro. Digamos ahí, que la palabrita ser sería equívoca, porque digamos sería ontología. O sea, yo como ontología necesito de la huella del otro. Pero si soy el otro, ¿no? Entonces, ¿de qué necesito? Por un lado, si carezco de ella, de la huella del otro, me convierto en vaciedad ontológica. Pero el ser es plenitud ontológica. Digamos, Nietzsche, o si no, ¿cómo se llama? Hitler, eran plenitud ontológica, ¿no? Y carecían de la huella del otro, ¿no? Y esto es, distinguir esto es fundamental cuando existencialmente y cognitivamente, obviamente, estoy más allá de la totalidad como ontología. Estoy ubicado existencialmente y cognitivamente en la exterioridad, ¿no? ¿Cómo verías este problemita? Porque normalmente empezamos ubicándonos, aunque seamos, me acuerdo una vez en un seminario con Dussel, estaba uno de los primeros posgraduados, haciendo el posgrado de estudiantes que de origen indígena aquí, mexicanos, becados, todo este tipo de cosas. Cuando leímos el texto de Levinas, él estaba en el lugar del yo. Y él siendo exterioridad, por decir, ¿no? Automáticamente se ponía en ese lugar. Pues, inclusive en el tiempo y el otro, en totalidad y en infinito, está ubicando la alteridad desde una erótica. Habla de, inclusive habla de una alteridad como lo femenino. Y poco a poco, renuncia a ello, creo que precisamente por lo que tú se señala a propósito de la proximidad erótica, que puede, en el sentido de que puede ser susceptible de totalización autoerótica. Entonces, justamente se da cuenta de que en esos momentos, en esos puntos donde hablar de una alteridad como lo femenino o como lo erótico puede caer en una totalidad ontológica. Y entonces por eso lo que sí me ubico precisamente, solo sé que como prisionero de Orbeta fue preparando el pero lo que creo que lo que no quiero decir es justamente cómo ubicar en Levinas ese momento donde el otro se convierte en el extranjero, en el pobre, en esa experiencia de lo extraño que no es susceptible a mi consciente, pero de alguna manera ya lo empieza a esbozar en el existente. Interesante, la primera vez que puse yo a Levinas en un grupo que tenía años, discutíamos semanalmente y muy, muy crudo, era como una especie de amistad que teníamos mucho más jóvenes. Y cuando puse Levinas, no me acuerdo, se levantaron las feministas del grupo y dijeron, ¡maché un machista Levinas! Y es cuando dice que la mujer tiene la capacidad de crear el hogar, crear la intimidad, y lo hago, y el varón no. Entonces yo dije, ¡ay, ay, ay! Ahí me está fallando algo.
Pero cuando le decía que vos te los hizo a vos, yo al leer a Levinas me citó desde el sur y entonces me citó desde el otro. Pero muchas veces en la descripción me vuelvo a situar en el centro del mundo y no ya como el que interpelo, sino como el interpelado. Claro, entonces, ¿quién me puede interpelar? Otro oprimido dentro de la propia comunidad de oprimidos. Uno interpela al otro, pero hay una tendencia a situarse a uno como el que recibe la interpelación. En la ética amarilla, probablemente Roberta Menchú, digo, hemos pasado ya mucho tiempo y ya no estamos pensando que la interpelación es el origen, sino algo debió pasar en el otro que logró interpelar. Es decir, el esclavo de Egipto debió haber pensado ser libre para decirle a Moisés, ayúdame. Si no le hubiera dicho buenos días, señor Moisés, y hubiera estado todo en orden. Pero si le dice ayúdame, es que podría tener un proyecto de liberación. Y entonces la élite que era Moisés es interpelado y responde a la interpelación. Y se desenlaza su desclasificación. Sale del sistema. Pero siempre tenemos el peligro de situarnos nosotros como los que recibimos la interpelación y no siendo el otro que interpela al sistema. Va por ahí la cosa. Y yo lo pensé siempre desde el sur. Y por eso respondo a la pregunta, ¿por qué necesito un nivel más concreto? Pero en cierta manera, como decía Juan José, Levinas responde a la realidad de la comunidad judía perseguida ante el holocausto. Después del holocausto, ¡wow! Ya fue una cosa tremenda y se le clarifica más. Bueno, yo también me situé desde el sur, que era otro genocidio indígena y de la esclavitud. Y ahora he grabado muy bien la fecha, 1869, los norteamericanos han libertado los esclavos ese año, y hace un siglo y un poquito, hasta hace un siglo y un poquito, en Estados Unidos ser black no era ser humano, miren qué cosa tan próxima, y así sigue. Entonces, situarse desde el otro como el centro de la tela, bueno, tiene que ser una tarea permanente. Uno tiende a ser el que recibe la interpelación. Pero el asunto es qué pasa en el otro para que logra formular la interpelación. Ahora, la formulación no es la misma nada, eso es pura presencia, es su corporalidad, carnalidad, diría yo, la implica. No es el cuerpo griego, porque no hay alma, hay carnalidad. Más. Hay alguien, pero también allá, bueno, pues yo quisiera ser más, que dije, así, más preciso para no cambiar tanto la lógica de lo que se está discutiendo, que está bastante interesante. Sin embargo, sí me gustaría regresar un poquito más al texto, porque me parece que a pesar de que se anuncia muy claramente la intención, que es el analizar el otro como proximidad, lo cual parecería dentro de una contradicción si no se especifica, no queda completamente delimitado en el desarrollo, dada la ambigüedad del tema, cómo es como se va a hacer ese enfrentamiento o esta conjunción entre la otredad y la proximidad, una relación muy particular y específica. En los primeros comentarios que se hacía y dentro del texto, parecería que esta reflexión sobre el otro primero tiene que ver con la capacidad de identificar a lo ajeno, o sea, la ruptura con el ser, eso parece que ya quedó como bastante. Sin embargo, ligado con la proximidad me llama la atención que a pesar de que se hace referencia como en la primera página, aproximarse a algo significa haber subvertido la relación sujeto-objeto por sujeto-sujeto, y después se afirma que es hay un acontecimiento de proximidad, que es el origen del significado significante, es el origen mismo de la significación. Ahí está ambigüedad que parecería situar al otro en esta proximidad como un objeto que es incomprensible, como bien lo había dicho la compañera, ¿no?
sea, escapa a la comprensión como un... como, una, como un intento de hacer una definición sobre qué es el otro, pero me parece que aquí está el punto, porque esto nos regresa y hace circular el problema, el otro sigue siendo el otro y el ajeno, y no aparece como proximidad. Para que aparezca como proximidad me parece que habría que recuperar estas mismas frases, hacer que este sujeto que se enfrenta al otro, que reconoce como un sujeto, tenga sí esa incomprensión, pero no esta falta de aprensión. Estoy pensando un poco en la estética en particular, pienso en un texto de Eugenio Trías, en el que él dice, la diferencia entre lo bello y lo grotesco es que lo bello es una categoría perfectamente delimitada, mientras que lo grotesco escapa a esa conceptualización, que significaría como lo bello una unidad completa, el ser, la totalidad, y lo otro la rompe, presenta la ruptura, pero obligándola a que transforme su, su significación, pero aparece como otro, como ajeno, como una amenaza. En este sentido, es, esta idea de Rucker de hacer el, al sí mismo como otro, hace, recordemos que hace de todas las extensiones, ¿no? El Ipse, que es el mismo, o sea, la reproducción del ser, y el otro que es el idem, que es la reproducción de lo mismo, pero este establece ya una ruptura. O sea, no en la lógica simple del yo y el otro, en el que el otro está bien delimitado, aquí se rompe porque requerimos de, no de la identificación, sino del conflicto y la diferencia que nos da el otro para conformarnos a nosotros mismos. Y creo que esta falta de, o más bien este reconocimiento de que a pesar de que no podamos conceptualizarlo, lo aprendemos como una apropiación, esta aprensión corporal, pero como una introyección, como una obligación a cambiar el sentido, sería lo que tendríamos que poner en énfasis. Me parece que esto da ciertas ideas en el texto, pero no se concreta. Porque de igual manera, a mí me parece sensacional esto de que la proximidad es un acontecimiento. Vemos que el acontecimiento es por sí mismo la ruptura y la promesa de verdad. O sea, la promesa de cambio radical de significado. Por eso quería como reflexionar sobre esto. No sé qué opinas. No sé, es que no entendí bien dónde está la proximidad. Y que parecería que esta proximidad a la que remites, como la sintetizas como corporalidad, y me parece que eso está reproduciendo pues estas dos categorías de lo propio y lo ajeno, como sí mismo y el otro, y no establece realmente el diálogo que la proximidad sí establece. O sea, me parece que te quedó un poquito ambiguo ahí el texto. O sea, parecería que lo que estás promoviendo en esta recuperación del cuerpo, de la relación corporal, es una relación que, y por lo que dijiste al inicio, carecería, y por sí misma es imposible establecer un significado. Yo creo que en realidad no establece un significado originario, pero posibilita que se pueda establecer un significado a posteriori. Sí. Eso sí estoy de acuerdo. El tema es justamente también la comunicación. En un Habermas, por ejemplo, o Apple, porque yo también en una teoría de la argumentación neo-kantiana, la comunicación se desenvuelve, tiene ruido, aunque físicamente no se establece la comunicación perfecta. Pero en la comunicación perfecta, en el caso de Apple, yo le dije, ¿qué sería la comunicación perfecta? Sería un consenso abrumador, perfecto, por lo cual ya estamos de acuerdo, y después del cual viene el silencio, porque ya estamos de acuerdo, y el aburrimiento eterno. No sería la comunicación perfecta, por el contrario, la capacidad siempre inventiva de todos los miembros, más capacidad de disenso, y plantear continuamente nuevos temas. No me respondió, quedó ahí en la idea. Pero la comunicación perfecta sería justamente posible desde miembros completamente alertas sobre no terminar la discusión en el consenso. Levinas parte de una cierta incomunicación movida. El otro es otro, y el principio es otro. Y entonces no tenemos ni qué con
conversar porque no tenemos nada en común. Pero lentamente podríamos lograrlo. Y ahí viene el origen de la palabra y el comienzo del diálogo. Pero es infinito, justamente. Esa es totalidad infinito. Entonces, no es tan optimista como la verdad, pero tampoco es pesimista como Bolse o los comunitaristas, que dicen en realidad, diálogo entre culturas es imposible porque cada uno tiene un marco categorial mítico distinto y el entorno nunca se pondrá de acuerdo. Debería entrar un poco en el tema, pero a su vez, dado muchas objeciones y reflexión, hay grados de exterioridad y grados de subsunción. A medida que yo logro más contacto con el otro, tenemos más temas en común. Lo voy como incorporando más a mi mundo y yo en él. Es un poco la posición de Jasper, no, de verdad y método de Gata, que el campo común va creciendo y tenemos la posibilidad de entendernos mejor. Nunca el todo. Creo que por ahí va la cuestión. Hay grados de exterioridad y grados de subsunción. Y entonces decir el absolutamente otro es un problema, porque sería el máximo de incomunicabilidad. Claro, él está pensando para el absolutamente otro, Dios. Como yo ese tema lo pongo entre paréntesis, no lo trato, no lo niego, pero tampoco lo desarrollo, lo dejo ahí entre paréntesis. Digo, el diálogo es infinito, justamente, nunca termina. Puede siempre crecer en la historia. ¿No? Pero tú preguntaste más cosas, no solamente eso. Pues principalmente quería que presentara un poco más de la reflexión a la compañera de estas cosas que sí veo como en el texto, ¿no? Hace rato, cuando estaban hablando de esta capacidad, de conceptualizar al otro, estaba pensando un poco en la referencia que hace Wittgenstein sobre lo místico. O lo que hace Derrida sobre lo indecible. O sea, está ahí, presenta símbolos, presenta posibilidades de significación. O sea, no existe todavía, como bien dice, no es una posibilidad, una promesa, y parecería que el fracaso del liberalismo, más del liberalismo dialógico, racional, es que se queda en la promesa y no en la realización, porque no rompe con sus significaciones. O sea, presenta las significaciones para ser reapropiadas por el otro, como bien decía presenta esta interpelación al otro, lo reconoce como completamente ajeno, pero le dice, aquí está mi significación, cuando lo entiendas, ya lo hablamos. Y no se obliga a sí mismo a entender o a romper esa significación como incompleta, como que dentro del elemento del significado y de esta referencia a identificar al otro, hay algo invisible que todavía no es admisible por ese sujeto. Y para eso viene el tema de la analogía. El nuevo sistema que nunca lo piensa, en donde el otro sería tratado más justo, va a ser también una nueva significación que va a tener alguna continuidad con lo anterior y es semejante, pero va a tener alguna distinción y es analógico. Y entonces se puede entender. Pero al mismo tiempo tú dijiste otra cosa, lo de Ricoeur, suamen como otro. No se imagina, había salido el libro, le echó una ojeada y estaba en Chicago y hicimos un diálogo con Ricoeur en un café chiquito y nos pasamos como 4 horas hablando, Ricoeur conmigo. Hablamos de Marx primero y yo le dije, ¿por qué usted no ha desarrollado la economía? No, dice, es muy complicado, matemática. Digo, mira la lingüística, cómo la ha desarrollado usted, ya es muy complicado, pero lo ha hecho. ¿Por qué no Marx? Entonces le empecé a explicar y me decía, llevo un punto. Y le expliqué Marx y no tuvo objeciones porque no conocía a Marx. Por lo que pero después discutimos su amén como otro. Ricoeur sigue siendo moderno, el yo. Tiene que afirmarse para poder abrirme al otro.
si yo no me afirmo, no puedo abrir una luz. Por eso, el sí mismo como otro, como anticipo el diálogo con el otro. Oye, al final, yo en eso creo que tiene posiciones realmente contrarias. Levinas dice, por el otro que yo construyo el mundo. Y Ricker mira algo, yo construyo el mundo y después empieza el diálogo con el otro. Entonces, hay que ver la diferencia, ¿no? Allá, antes de estar. Yo hago dos citas, más o menos en el sentido de, principalmente de lo que preguntaba José, sobre dónde se sitúa uno. Hago las preguntas, ¿no? La cita es de la. Es el apartado 2254, página 58. Dice: en nuestra sociedad, el fundamento de la identidad es la valorización del valor del capital. El asalariado es una diferencia interna fundada y subsumida. Y el siguiente apartado es el 2441, en la página 81. Más o menos por la cuarta línea, dice, el otro es la alteridad de todo sistema posible, más allá de lo mismo que la totalidad siempre es. Entonces, las dos preguntas es para la expositora, para el profe, para quien sea, ¿no? ¿Qué sucede con la otredad del otro cuando el otro es subsumido en el mismo proyecto de emancipación? O sea, cuando su otredad queda subsumida en la identidad de quien lucha desde una mismidad distinta contra la mismidad sistémica y dominadora. Es decir, cómo pierde sus cualidades que yo le llamo radicalmente diferentes o como ser de Levinasiano para tener que sufrir un proceso de homologación que haga posible luchar contra la identidad sistémica. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué sucede con la otra edad de quien ha quedado en la exterioridad, pero de ese mismo proyecto emancipador? O sea, ¿qué sucede con el otro cuando el otro es el dominador que no forma parte, obviamente, de un proyecto emancipador que contra él se vuelca, ¿no? O sea, la responsabilidad del otro como otro absoluta, ¿qué sucede cuando ese otro es quien domina, ¿no? ¿Cómo el concepto va perdiendo sus determinaciones en función de en dónde se subsume y dónde queda el otro, ¿no? O sea, en este sentido también la cuestión de que, bueno, esa es una crítica que yo le he hecho al profesor en una tesis de licenciatura, que ponía, por ejemplo, cuando habla del caso de Moisés, ¿no? Ese posicionamiento, Moisés es quien se ve increpado por el otro, pero en realidad en un proyecto de emancipación el interlocutor no tendría que ser Moisés, sino el otro que es dominado, y entonces cómo los dos, él y yo, como dominados, perdemos nuestra radicalidad, nuestra radical otredad, uno respecto del otro. Esta es temática, Levinas no la trata, o la trata de paso, reino davídico, pero no hace una política. Para la política es lo negativo. Justamente tengo un artículo sobre la política de Levinas y entonces trata el tema. El otro comunitario, como alteridad, cuando se hace sujeto histórico, tenemos dos grupos ahora. Esto jamás lo piensa Levinas. Eso ya es empezar a caminar hacia un nuevo sistema. Eso tampoco lo piensa Levinas. Una nueva totalidad para él es la totalidad de siempre y por lo tanto lo no ético. Sería un poco anarquista. Y él habla del arjé como anarquismo. Es un tanto anarquista, Levinas, porque la política institucional no es un tema. Entonces, tenemos que ir más allá de Levinas y cómo lo aplicamos. El dominador en un sistema de crisis y en transformación era lo mismo, pero desfetichizándose el sistema y luego de una acción negativa desaparece.
¿qué pasó con los zaristas después de la Revolución de Octubre? ¿Qué pasó con María Antonieta y demás, la monarquía francesa después de la Revolución Francesa? Lo que les tocó es integrarse a la nueva sociedad como ciudadanos, común y silvestre, cotidiano. Dejaron de ser dominador, muchos prefirieron morir y luchar por el antiguo régimen antes de sufrir esa humillación. Pero cuidado, hay un trabajo muy bueno por ahí de cómo la pequeña burguesía zarista fue la que integró toda la burocracia del Partido Comunista. Y el 90% de los zaristas hicieron la línea y no les costó nada. Y tuvieron el mismo nivel. Entonces, eran dominadores y ahora pasaron a ser dominadores del nuevo sistema. Pierden su carácter de dominación y de alteridad. Ahora, tú dices, ¿y esos que eran el otro? Son otro, otro que el sistema que desaparece. Pero luego son los que constituyen el nuevo sistema. Y ahí empezamos la historia de nuevo. No es una pura repetición de lo mismo, es lo nuevo. Pero va a existirse entre aquellos que van a seguir luchando por la justicia cuando haya la burocracia que se encarama y los demás que, habiendo sido dominados, van a pasar a ser dominadores en el nuevo sistema. Eso sería la pervivencia de los mesianos. Habrá algunos que seguirán luchando contra la burocracia que se constituyó en el stalinismo. Y ahora la propaganda, claro, no es tan repitoso como lo quieren formar. Pero parte de la propaganda dice que la revolución venezolana está perdida porque se ha burocratizado. No está, pero es inevitable. Y entonces hay algunos que seguirán luchando contra la burocratización en favor de la revolución. Hay otros, en cambio, que luchan en contra de la revolución y contra la burocratización para volver atrás. Bueno, estos son temas explicables, pero a los cuales no entra Levinas. Es ya nuestro desarrollo de una política de la liberación. Si no hay otro sistema futuro que sea no perfecto, sino mejor cualitativamente que el presente, se acabó la historia y se acabó la política. Ahora, esto es ambiguo y ahí empezamos la discusión. Una corrección, nada más. Creo, solo una creencia, pero ya lo creo, que Levinas no solo no desarrolla lo político, sino desde mi perspectiva, que su concepto del otro es incompatible con lo político. Como le había, lo habíamos discutido, con el amigo que lucha contra el sistema dominador es incompatible porque la autoridad no puede ser absoluta, inconmensurable, incognoscible, porque hay un proceso de homologación necesario para luchar. Y con el enemigo, cuando el enemigo es igual al dominador, no se puede ser responsable por el otro, porque la identidad de su autoridad es precisamente dominarnos. Entonces es una de las hipótesis que estoy trabajando mucho, pero no digo que no lo desarrolle, sino que es incompatible en lo político. O en algún sentido con el amigo puede ser compatible, pero cuando ya se fue subsumida esa autoridad, ¿no? Y entonces habría que reconfigurar el concepto dentro de esa comunidad crítica. Sí, es tomar en serio la argumentación de Carl Schmitt en diálogo con Levinas. Muy bien, es una posibilidad. Después. Cada que profundizamos más en Levinas, me doy cuenta de por qué se dice que siempre se queda en un nivel abstracto, ¿no? El texto está bonito por las cosas que metes de Levinas, pero me sorprende que metas más libros de Levinas que del propio Dussel, ¿no? Y en el sentido de que valdría la pena, por ejemplo, revisar no lo que Dussel o Levinas coinciden, sino más bien en lo que Dussel hace más allá de Levinas. Y creo que por ahí me parece que Daniel Guillot hace un libro, que eso se hizo en los 70, no sé exactamente el año, donde va a mostrar, es una de sus tesis, va a mostrar precisamente las dos grandes diferencias, hasta dónde va el profesor Dussel más allá de Levinas, y que a final de cuentas habría que echarle, porque ahí está como muy detallado cuáles son los puntos que se van a diferenciar, ¿no? Ese trabajo está en mi página. Sí, está ahí en la página.
Y volviendo a la pregunta de la primera pregunta del compañero, ¿no? ¿Qué pasa con aquel que es un otro, aquel que no es el oprimido, ¿no? Es más o menos por ahí. Yo más bien lo veo como pensándolo con este Freire, el sujeto que toma conciencia tiene que ser la víctima, y cuando la víctima toma conciencia tiene que educar también a su opresor para que el opresor se dé cuenta y él mismo también se pueda liberar, porque sigue atrapado en su propia lógica que no le permite, fetichizadamente no le permite ver al oprimido. Entonces el trabajo es doble de la víctima o del oprimido, y es ahí donde va a comenzar todo. Ahora, tampoco nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todos, pero yo creo que por ahí van respondiéndose la pregunta, y que el profesor Luz haya trabajado eso de la concientización, además del propio Freire. Y por último, yo creo que sí valdría la pena hacer la diferenciación de las dimensiones de la exterioridad que el doctor Dussel hace en su filosofía, o por lo menos que logramos identificar una exterioridad dentro de la totalidad, una exterioridad antes de la totalidad, como la que se habla del trabajo, el trabajo vivo, y una exterioridad después de esa, un mundo nuevo, un mundo que se va a transformar, y que son también dimensiones distintas de la exterioridad y dimensiones distintas del otro, ¿no? Y que se va a jugar en muchos niveles y en muchas maneras. No creo que una termine siempre subsumida en el diálogo. Vamos, las otredades, las distinciones también van a dialogar, y uno tiene que, como víctima, también quitarse el hecho de ser víctima solamente, ¿no? Tiene que liberarse, negarse como víctima para poder liberarse, ¿no? Y que eso tiene que ver con diferentes luchas que no necesariamente es la mía, pero que soy solidario con otras luchas, por ejemplo. Y eso no quiere decir que yo necesariamente esté en la lucha del otro y haya perdido mi distinción, sino que se pueden ir como en red, como en diferente, como bloque de oprimidos, decíamos, ¿no? El bloque que se va a formar por diferentes luchas, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser una sola, puede ser un mundo donde quepan muchos otros. Juan José estaba pidiendo. Juan José. Ah, no, y él también. Ah, no, yo ya. ¿Ya? Es que. Sí, por eso decía que es clave y fundamental saber distinguir bien quién es el otro. Uh-huh. En el ámbito de la política, eso es cuestión de vida o muerte. Es un poquito por lo que decía el compañero. Y Levinas en ese sentido nos sirve poco, ¿no? Especialmente en la totalidad de infinito. Hacemos una descripción fenomenológica, digamos general, abstracta, digamos que de lo que sería el otro. Y el problema es en concreción, digamos, ¿no? Prácticamente quién es el otro. Cuando no se tiene claro eso, lo que deviene es una ambigüedad política. Pongo un ejemplo. Fines de los 90 me quitan a Chihuahua a brazos de Levinas. Yo decía, ¿por qué? ¿No? Entonces, cuando me invitan y empiezo a hablar sobre Levinas, que yo veía a la gente que estaba comentando y cuchicheando todo este tipo de cosas, ¿por qué sucede de que en la universidad quienes enseñaban Levinas eran panistas? ¿No? Digamos, el lenguaje de los panistas era levinasiano, ¿no? Y ellos se interpretaban como el otro de Lenin, como estaban, digamos, los excluidos del poder, por decir, ¿no? Y tenían una pretensión de convertirse en totalidad, pero mientras la exterioridad, digamos, que es del poder del PRI, entonces utilizaban ese tipo de lenguaje, etc. Entonces, cuando yo voy explicando que el otro es el excluido, el que está al margen, así, en darles rostros, en nombre, apellido, paterno, materno, etcétera, para poder identificar bien, ¿no? Ahí ya Levinas no nos sirve. Por eso un poco lo que dice Gabriel, ¿no? ¿Quién o cómo Dussel ha desarrollado el concepto del otro de Levinas, por lo cual ya no es el otro de Levinas, sino que en parte es el otro de Dussel? Pero hemos seguido avanzando en el tema justamente para ir detectando este tipo de problemas, de tal modo de que la tematización política respecto del otro no devenga en otro proceso de emancipación en el cual el otro en totalidad empieza a producir relaciones similares o peores que de dominación respecto de las que estaba antes, ¿no?
Entonces pongo a partir de tu texto un ejemplo en la segunda página, en el primer párrafo, casi al final, cuando estás intentando definir la si la proximidad implica la suspensión de la distancia propia de la conciencia de, digamos, por decir, la suspensión de la relación sujeto-objeto, que más o menos, ¿no? De toda intencionalidad, entonces, porque la intencionalidad es constituidora, el sujeto constituye a otro sujeto al objeto, la relación sujeto-objeto, se tratará del propio nacimiento de la significación más allá del ser, ¿no? El ser, en lo dicho, ha fundamentado un tipo de significación. Se trata de otro tipo de significación, más allá del tipo de significación que ha producido el ser. Desde la perspectiva del ser, en este caso la modernidad, nosotros somos subdesarrollados, interiores, en proceso de, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la cita, lo dice, y esto es una forma de desarrollo de espíritu, porque de la cita tuya es de Dussel. Aproximarse hacia la proximidad consistirá en buscar el origen del significado significante, el origen mismo de la significación. Y esta definición está haciendo a una alusión de cómo es que el otro empieza a tomar conciencia. Por ejemplo, ¿dónde se origina el contenido del significado significante de lo que nosotros somos como latinoamericanos? Inmediatamente nos remite ahí. Pero cuando estoy poniendo nombre y apellido paterno y materno, cuando está en abstracto, pues ¿qué será eso, no? Entonces, inmediatamente que hago yo ese tipo de reconstrucción, que es un poco lo que ha pasado con la obra del doctor Dussel, empezó siendo una ética de la liberación latinoamericana, ¿no? Pero esa aproximación, ese intento de aproximación a un intento de reconstitución del significado distinto que la modernidad le había dado, ¿no? Inmediatamente destruye el significado que las oligarquías construyeron de lo latinoamericano a principios del siglo XIX y nos remite, ¡pum!, inmediatamente 400 años atrás, ¿no? Pero digamos es por el proceso de aproximación y aproximación de aproximación, y gracias a eso, ahí está la intencionalidad política, es que podemos trascender la tentación de la modernización del concepto de otro, en el sentido de que la realización del otro es ser como el ser, ¿no? Que digamos que sería la dialéctica maldita de la modernidad, en la cual, digamos, Hegel habría, como se llama, desarrollado muy bien, cuando el esclavo deja de ser esclavo, cuando se convierte en amo, ¿no? O sea, cuando se produce, porque la visión que tiene de sí mismo, ¿no?, es la que le ha proyectado el amo, pero a su vez él sabe que la forma de salir de su situación es siendo como el amo, o sea, es reproducir de otro modo ese tipo de dialéctica totalizadora. No por casualidad, el último Levinas, en este librito que se llama Dios el tiempo y el otro, es una reflexión con, es una descripción con Hegel. En mi opinión, por supuesto, fallida, justamente porque le falta la política, ¿no? Pues ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ahora, digamos, en el siglo XXI, estamos en América Latina, estamos en México, estamos en toda esta crisis. ¿Quién es el otro, no? El dotarse del contenido a el significado es una cuestión política. ¿Quién es el otro, no? O sea, ¿desde dónde reconstituimos el proyecto que vamos a impulsar y a desarrollar y realizar? Entonces, eso implica inevitablemente más allá de sí. ¿Y luego? Tú, está claro. Sí. A ver, otro. Sí, allá. Muy bien. Sí, tú. Bueno, mi pregunta, no sé si es más sencilla, pero es nada más, ¿qué sería la proximidad y la exterioridad onírica? ¿La exterioridad qué? Onírica. Ah, claro. ¿Qué sería la proximidad y la exterioridad onírica? Sí, se puede pensar muy bien. Lo onírico, y Heidegger también por ahí en esa obra del año 30 lo trata, no es el mundo en la vigilia. El ser en el mundo de Heidegger es en la vigilia.
después que toca el despertador, pero no antes. Ese mundo onírico sigue siendo parte de mi subjetividad, pero no más que es un manejo de la afectividad del sistema límbico, diría yo, con una lógica que no es de la vida consciente. Y en este punto usaría el concepto de principio de realidad de Freud, ¿no? Es más bien la lógica del deseo, pero es parte del yo, no es el otro. Ahora Lacan dice justamente el inconsciente es el otro. Claro, ¿por qué también? Porque lo genial de Freud, y en eso coincidimos, es que se da cuenta de que el ser humano es constituido primero antes de nacer, eso no lo dice muchas veces, pero sobre todo en los primeros años de nuestro nacimiento. Es ahí que constituimos la base de lo que va a ser después nuestra vida. Es como formatear el disco duro. Y entonces ya le vamos a meter al disco duro según lo que hemos formateado. Eso es intersubjetivo. Es decir, el matrimonio monogámico no es una institución política que tengo ante mis ojos. Es también una relación padre-madre-hijo o hija que constituye mi subjetividad y mi horizonte onírico. Entonces, en fin, eso exigiría una reflexión específica. Yo casi siempre digo, yo me refiero al mundo en vigilia. Y con lo cual dejo todos los tratados del sueño, que no fue Freud el primero. Estaba entre los egipcios, los mesopotámicos, los griegos, la Edad Media y todos los pueblos originarios tenían tratados de interpretación de los sueños. Porque la lógica del deseo era una lógica que expresaba también el mundo de cotidiano de la vigilia, pero no sería la alteridad, como piensa, pero sí es intersubjetivo. En fin, sería todo un tema. Yuan Tzu cuenta un sueño que pues, se ha utilizado muchas veces para ejemplificar este problema entre lo que es interno y lo que es exterioridad. Y dice, soñé que era una mariposa, y cuando desperté no sabía si era una mariposa o era Yuan Tzu. Entonces, creo que lo que sucede, y que puede conciliar muchas de estas posturas que se han vertido por allá y por acá, que no es una cosa ni es la otra, no es solamente exterioridad, no solamente es la interioridad, porque si no se volvería una totalidad, sino un movimiento de Moebius, o sea, es este símbolo del infinito, que entra y sale constantemente y entonces no delimita sino que problematiza simplemente y no tiene una frontera precisa ni permanente. Sí, hay que problematizar. Sí. Sí, tú. En la última parte de la segunda línea, esas dos líneas que vienen de paredes centrales, y cuando dices, el otro se presenta como un rostro que habla, es decir, que significa, significa con palabras que no están fritas en un sentido literal. Y bueno, prosigue. Mi pregunta aquí es, ¿qué papel juega en el caso del otro el lenguaje? ¿Sí? Si juega un papel como mediación, pensando otro que habla otro lenguaje distinto, es decir, ¿cuál sería la habilidad de comunicación y cómo sería en todo caso el proceso? Que me parece, tengo esa intuición que iría más allá de la fenomenología o de la descripción, porque ya no sería la descripción por parte del ser, sino sería desde el otro. Pero ¿qué papel jugaría allí el lenguaje cuando, digamos, es posible que no haya digamos posibilidad de comunicación entre un otro y el ser, teniendo en cuenta digamos
que sí sería posible, por ejemplo, que el otro pudiera comunicar en su revelación esta, ese grito de justicia. La pregunta es, ¿qué papel juega el lenguaje del otro? ¿No? Pues, bueno, por lo menos como lo cito en mi texto, y en esa relación de proximidad es sumamente, es primordial, porque, pero es un lenguaje, como lo señala Levinas, es un lenguaje ético, donde no, ético en el sentido donde no puedo hacer, me es imposible hacer del otro lo mismo. Y un poco a propósito de todas las intervenciones, que me sentí muy preguntada, y de esto que estás diciendo, es que creo que justamente la diferencia entre, bueno, no sé, creo que una de las diferencias entre Levinas y Dussel es, Levinas, o sea, no se ocupa de desarrollar si concilio o rechazo al otro. O sea, solo se ocupa de una descripción donde yo, hay un recibimiento del otro, hay una percepción del otro a la cual no puedo sustraerme. Y creo que el doctor Dussel ya se ocupa de esa respuesta al otro. Hay que desarrollar. Pero el punto 4.2, la semiótica, es lenguaje. Entonces se habla del lenguaje del mundo y de el otro que empieza a hablar, la otra, y en la creación del nuevo lenguaje, pero que surge antes del decir, con la pura presencia del decir de la corporalidad, de donde surgen las nuevas palabras y los nuevos sistemas lingüísticos. Entonces, para la filosofía de liberación, más que describir el sistema dado, vigente, le interesa preguntarse cómo surgen los nuevos sistemas poéticos, instrumentales, lingüísticos, políticos, etcétera, porque estamos en un momento de gestación. Y respondiendo un poco a la pregunta primera, Levinas estaba en un mundo europeo que sigue siendo el mundo europeo. La punta un poco del desarrollo de la historia y no tienen un futuro adelante, sino que a veces no saben ya qué hacer con la presencia del mundo. Nosotros los tenemos de ejemplo de los catástrofes que han hecho, pero también algunos avances con respecto a nosotros. Entonces tenemos proyectos de transformación. Ellos más bien son escépticos a los proyectos de transformación. Y los levinasianos siguen repitiendo sutilmente ciertos aspectos de todo esto y no desarrollan el pensamiento. Nosotros, en cambio, estamos exigidos a continuar el pensamiento porque hay gente que tiene que ser responsable de la transformación. Eso, por eso me llevó rápidamente al descenso a lo concreto, a lo que decía Juan José, no lo había pensado, pero es evidente, ¿no? Hay que significar el desarrollo de esto, porque son los instrumentos que usamos. Y los políticos, cuando leen algunas de estas cosas, reciben luz, reciben luz. Los movimientos juveniles reciben luz para saber actuar un poco mejor. Levinas estaría muy abstracto, como el mismo Zubiri, por ejemplo, que tiene categorías de un realismo crítico, pero tan abstracto, yo digo, décimo piso, que para llegar al primero, si te crees que estás en el primero, sales por el balcón caminando, te estrellas, ¿no? Porque hay 9 pisos abajo de mediaciones. El asunto es bajar hasta la planta baja. Y eso hay que crear muchas mediaciones. Mediaciones, en el sentido que explicamos, ¿no? Y si no, ¿para qué la filosofía? Los filósofos han sido concretos, se han sabido explicar en su época. Los que lo repiten son abstractos, pero los grandes filósofos han sido concretos, aún en sus abstracciones. Pero todo el mundo estaba entendiendo de qué hablaban. Y por eso tenían influencia y pasan a la historia. No pasan porque hicieron muchas obras o porque eran inteligentes, pasan porque explicaron su época y sirvieron a
La filosofía es eso. Pero ya se nos hicieron las 6 y por hoy terminamos. Muy bien. Nos dio que pensar. Gracias. Sí.